Te hacen guachines y guachinas. Bueno, vamos a tener a Schiaretti con Fantino y tenemos también el cierre de campaña de Milei y el de Bullrich al mismo tiempo. Así que vamos a ir yendo y viniendo de la entrevista de Fantino y el cordobés más canchero del mundo con el resto de las cosas, ¿no? Así que bueno, sin más, vamos a pasar directamente a ver a Fanti con Leti. Si Schiaretti. me mira a los ojos, lo voto. Es lo único que les digo. ¿Cómo andas, gringo? ¿Bien? Bien, 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 contento de estar acá. ¿Qué contás, gringo, querido? ¿Tus cosas? ¿Cómo Bien, vienen? bien, bien. Preocupado por la situación Ya como está el sé, país, qué país, que loco, estamos al borde de la hiperinflación. Y me parece que Massa, bah, no me parece, estoy seguro que Massa le echa leña al fuego de la hiperinflación. Arrancaste, aceleraste, gringo, ¿eh? No, pero lo que me Un preocupa es que cafecito, estuve. él. El resto de los que somos oposición tenemos que ser sensatos y prudentes. No Claro, podemos hacer claro. declaraciones que le agreguen más nafta al fuego o estarse peleando ahí al borde del precipicio. No, Creo que yo hay que te tener escuchaba el otro día, prudencia. gringo, me tocó conducir el evento de CAME, de las Cámaras Argentinas Medianas Empresas, y los hiciste lagrimear un par, loco. Sé que tenés conexión con la realidad de la gente, ¿viste? Porque claro, o sea, al ser gobernador tenés ese timing. Pará, déjame preguntarte algunas cosas antes Dale. de la campaña y todo. Dale. ¿Sos de Córdoba, vos capital? Sí, de la ciudad de Córdoba, Barrio Talleres Oeste. Yo ¿Decís nací tu ahí. edad, gringo? Por una Sí, 74 años. 74 tenés. 74. ¿Y cómo fue tu vida? O sea, ¿venís de padres de quién? O sea, ¿tus papás qué se dedicaban, Mi padre y madre? papá era empleado ferroviario. Mi Ajá. mamá era ama de casa. Mi viejo era hijo de italiano. Mi madre criolla. O sea, ¿De dónde viene inclusive tu papá de Italia, gringo? de Felino, al lado de Parma. Dicen que donde se hace el mejor salame en Ah, el Italia. norte, sos Sí, del norte sí, vos. la Emilia Romagna. Ajá. Ahí de la familia de mi abuelo. Y mi madre criolla. Mi madre tenía una abuela que era indígena de la tribu de los Bamba. ¿Me jodés? Sí. O sea, la Ah. mezcla, viste, que se da en Argentina, o sea, italiano con criollo. Esa es la mezcla que yo tuve en mi casa. Escuchame, gringo, ¿tenés hermanos? Tengo una hermana. A veces, no sé, nunca vieron a alguien merqueado, porque si creen que yo estoy merqueado con todo el faso que yo fumo y las ojeras que tengo, o sea, no saben lo que es un alguien merqueado. Dana ni el Presto están todo el día merqueados y se puede ver claramente. Yo grito porque soy así, inclusive fumado, soy nervioso y calentón. Tengo una hermana que, digamos, es mucho mejor persona que yo desde ya, ¿Qué hace digo, tu de una, hermana? es médica, mi Ah, hermana, médica, ¿y qué médica, sí. especialidad tiene? Fue clínica general, Ajá. es el especialista de mi hermana. Pero yo era un barrio que era de calle de tierra, Ale, no entraba el ¿De colectivo, dónde sos? ¿De qué barrio? Talleres Oeste, Ah, y Talleres Oeste, no entraba gracias. el colectivo, era calle de tierra, todo terreno baldío, ¿viste? Y jugábamos a la pelota todo el día. Yo siempre tuve la suerte de ser el mejor alumno, ¿viste? Además, como mi padre quería que yo estudiara, entonces rendí lo que se llamaba primera inferior libre, entré con 5 años a superior, terminé la primaria con 11 años, pero la pasamos 100 puntos. O sea, era una vida humilde, pero rodeado siempre del cariño de los Gringo, ¿y viejos, qué carrera de ¿viste? grado tenés? ¿Qué Contador sos? Público Ah, Nacional, sos estudié contador. ciencia Sos económica. contador. Entré, digamos, yo hice la primaria en el barrio. Fue banderado de la escuela primaria, después el secundario lo hice en el Liceo Militar General Paz. Pero la verdad es que yo ni sabía lo que era el ¿Juraste liceo. la bandera ahí? Sí, y terminé siendo medalla de oro. No Yo fui abanderado hice 3 años del Belgrano. del Belgrano, claro, en Sí, la época éramos. artillería. Claro, Artillería, era nosotros éramos infantería. infantería, 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 claro. y soy subteniente de reserva. Pero yo ni sabía lo que era. Pero mi Claro. viejo, viste, eso que tenían los hijos de inmigrantes, que sus hijos pudieran estudiar, me dice: hay una escuela que si vos hacés 4 años te salva del servicio. Yo quiero que vaya a la universidad, me dijo. Entonces, lo que sí dice: yo no puedo pagar, tenés que salir de acá, o sea, ser mejor alumno para no pagar la cuota, que era alta, digamos, para los ingresos de un empleo ferroviario. Y bueno, como yo me habían enseñado a estudiar y me atendía las cosas, no es que era más inteligente que nadie. Bueno, entré becado, fui el mejor alumno, pero fui escolta bandera, no bandera, porque no era bueno en conducta, no era bueno No, en la conducta. tenés. Me juntaba siempre, andamos con los más arriba. ¿Te imaginas, Ale, un internado con disciplina militar en la adolescencia? Entré con 11 No, años, pero no salí me lo con digas a mí 16. la te Claro, entiendo, te la ahora es ir mucho ahí. más laxo, pero en aquella Gringo, época era déjame tremendo. preguntarte cosas. ¿Entraste a la política por quién y en qué año? Bueno, mi viejo era un militante y un dirigente barrial peronista. Y yo tengo grabado cuando fue el golpe del 55 que lo metieron preso. Lo vino a buscar el ejército y lo metió preso. Y tengo grabado que lo fuimos a visitar a la penitenciaria con mi madre. O sea, yo nací peronista. Y mi vieja me enseñó a leer en el libro que era el primer plan quinquenal de Perón, un libro grande. Eras Me chiquito acuerdo. y ¿qué Sí, tenías? ¿Tres, cuatro unos años? 4 años, cuatro o Cuatro cinco años. años. Y lo tenés grabado eso, Sí, ¿lo son las recordás? cosas que te Sí. quedan grabadas. Con eso me enseñó a leer mi vieja y me inculcó también el amor por el estudio. Mi viejo, viste, como buen hijo inmigrante, era rígido. Y mi vieja, como buena criolla, era puro cariño, pura onda. Bueno, así crecí yo. Y entré a la política un poco porque nací Para gringo, peronista, ¿en qué? un poco porque me Perdóname, cansaba. déjame Sí. repreguntarte. En el peronismo, vos estabas no en el peronismo
más tradicional, vos eras de la tendencia, digamos. Sí, sí, yo fui militante de la tendencia, era dirigente estudiantil. Yo fui uno de los dirigentes estudiantiles del Cordobazo. Esto te preguntaba, vos en el Cordobazo estuviste ahí activo, fuiste uno de los que estaba con Tosco ahí al lado. Sí, sí, con Tosco, con Atilio López, con El Pío Torres. Yo todavía no había cumplido los 20 años, porque yo cumplo años en junio. Y era uno de los cuatro dirigentes estudiantiles que coordinaba un movimiento estudiantil, porque estaban prohibidos los centros de estudiantes en esa época, estaba la dictadura de Onganía. Y después sufrí una tendencia. Lo puse en 1.25 para ir más rápido. Porque, viste, todos estos hablan re lento, pero el viejo bastante bien. Estado por pelear contra el examen de ingreso que nos pusieron en febrero del 70, yo tenía 20 años, y ahí me agarró una banda parapolicial, bueno, me tiraron al suelo y me tiraron un tiro. Y tuve suerte. Porque, ¿Te metieron un tiro? Sí, un tiro acá. ¿A dónde? En la pierna, arriba, casi en lugar de la ingle. ¿Tenés un tiro? ¿Te metieron un tiro? Sí, tengo un tiro. ¿Con qué calibre? ¿38? Era un 6.35, la bala que usaban los servicios. Que me dijeron los médicos que me operaron, porque me tuvieron que caer de un lado y del otro de la pierna, que tuve suerte porque... ¿No te tocó una arteria? Y el Presto no debe haber tocado el tema Melconian, Lerima, porque debe pensar que lo beneficia Milei y hoy debe estar peleado con Milei. No, la femoral quedó a 7 milímetros de la arteria femoral. No, olvidá. La vida, viste, pasó al lado del nervio ciático, si no hubiera quedado paralítico. Así que para poder sacar la bala, me tuvieron que abrir de un lado y del otro lado. A mí mundo, me... ¿no? Schiaretti me parece dentro de los todos lo más centrado y decente. Veremos ahora también esta entrevista si da propuestas un poco más claras, si no habla tanto solo de Córdoba y demás. Me gustan los tipos como vos que han logrado superar, a ver, si bien... Cuando Rusia, ¿estás ahí? ¿Estás ahí, Rusia? Sí, pela. Saluda a la gente, Rusia. ¿Cómo va, gente? ¿Todo bien? Denle like. Denle like. Rusia, lo único que le importa es que... Denle like, hijos de puta. Che, Rusia está monitoreando tanto la presentación de Bullrich como la de Milei. Apenas esté alguno de ellos hablando, los vamos a poner. Así que no se preocupen a los fanáticos. Han peleado, han sido picantes... Pero le han dado una reversión a su vida y entienden que la violencia no es un camino, ¿viste? Y además no se te puede correr por izquierda, vos. Ese es el gran problema. Y por eso, porque Moraes tampoco. Moraes está en una pelea, boludo, con Milei por quién es el más liberal, boludo. No sé quién, el pibe ese, qué se le pasa por la cabeza. Y no va a hablar de Melconian tampoco, porque no quieren que se baje Bullrich para que no gane Milei. Porque es desesperante, porque ¿qué te van a venir a correr por izquierda, vos? Déjame preguntarte una cosa más. ¿Qué pasa con el golpe? ¿Vos te meten en cana o te vas exiliado? Porque, se sube el escenario, Patricio. Me parece que tocaste un tema que es importante decir lo que siento. A ver. Mientras estaba la dictadura, cualquier método de lucha varía. A partir del 25 de mayo del 73, hay un gobierno constitucional, estoy hablando de aquella época, cualquier acción... A ver, vamos a ver. ¿A quién le importa Schiaretti, boludo, si no va a ganar? A ver qué dice. No suma. La que nos va a que nos robaron nuestro país, Argentina. Bienvenida, Patricia. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Un sótano, toda la boludo? Dirigencia cordobesa. Mira, hay banderas gracias. Argentinas como te gusta a vos, Rusia. ¿Viste? Vamos a ver si ahora en el Movistar Arena ahí mi bandera. Muchas gracias a toda la dirigencia cordobesa, a Horacio y a Claudio Poggi, electo gobernador de San Luis. Gracias a todos por estar. Gracias, muchísimas gracias, queridos cordobeses. Yo sé perfectamente lo que estamos pasando los argentinos y los cordobeses. Todos sentimos una tristeza profunda, una tristeza que nos atraviesa el corazón de ver nuestra patria como está. Después de 20 años de kirchnerismo, nos han dejado sembrado el miedo. Y los cuatro de Macri. El miedo a salir a la calle. El miedo a que nos maten. El miedo cuando los chicos van al colegio. El miedo a que pase algo peor. No puedo ponerlo en 0.25, en 1.25, en 1.50 para estar en vivo, muchacho. El miedo a que en las aulas adoctrinen los chicos en vez de enseñarles lo que tienen que aprender los chicos y los adolescentes en las escuelas.
a que nos corten calles, nos bloqueen las fábricas, se lleven el trabajo de todos, se lleven el dinero de todos, nos sigan metiendo las manos en los bolsillos. Nos duele no la puedo poner por dos, que deshonren a nuestros mayores con jubilaciones de hambre. Nos duele profundamente. Es una caradura, Bullrich. Que ella hable de jubilaciones, con los recortes que hizo con la Alianza, después con Macri y demás, es una caradura. Nos duele a cada uno cuando un hijo o un nieto te dice: me quiero ir. No siento que tengo en este país destino. Y se vuelven a la tierra de los abuelos. Muchos se van y nos duele. En esta Argentina de tanto miedo, de tanto dolor, insoportable, la peor candidata lejos, además, nos quiere cortar el futuro. Y no vamos a dejar que esto pase. No vamos a dejar que vuelvan nunca más. Nunca más. Nunca más. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a matar? Que el kirchnerismo gobierne la Argentina y la destruya como lo ha destruido. Estamos decididos. Porque además no es algo que hayamos comenzado ahora. Es una lucha de muchos años que llevamos juntos. Melco, claro. Hace muchos años que trabajamos, que nos abrazamos juntos para salvar a la patria. No, no vi el Twitter. ¿De quién? Lo hemos hecho en cada plaza del país. Lo hemos hecho juntos. Cada vez que se quisieron llevar puesta la democracia, la república, la justicia, ahí estuvimos nosotros en una plaza. ¿A quién le importa? Siempre no la pueden ni aplaudir. Peleado, no saben si aplaudirla, luchado, no saben de qué está hablando. Hemos luchado. Aparte, contra... ahí estuvimos nosotros en una plaza. ¿A quién carajo le importa que estuviste en una plaza? Las mafias sindicales que se llenan los bolsillos de plata. Hemos luchado contra el kirchnerismo corrupto y los hemos denunciado. ¿Cuándo? Y tenemos algo que como país nos debería deshonrar. Porque es normal que en un país la que fue presidenta y el vicepresidente, los dos condenados por corrupción, eso es lo que dejó el kirchnerismo, tierra arrasada, todos los sectores sociales arrasados y ellos llenos de plata, con los bolsillos llenos del dinero que le corresponde a la gente. Qué triste esto, muchachos. Por eso les digo ahora que es el momento de que esta lucha la coronemos en un gobierno que cambie la Argentina de una vez y para siempre. Yo nunca, nunca, nunca aflojé. Nunca en mi vida di el brazo a torcer por una causa injusta. ¿Dónde está Petri? Y nunca voy a dar un paso atrás del cambio que necesita la Argentina. Nunca. Y llegó el momento. No saben ni aplaudir, boludo. Momento, argentinos cordobeses, de terminar con esta pesadilla que hemos vivido. El kirchnerismo. Están hablando atrás, boludo. Atrás están hablando. Nosotros, el pueblo no argentino, nada, unido. Mientras que la mina habla en cámara, están hablando ahí atrás. Y que después de derrotarlo en las urnas, tenemos que saber que hemos construido el poder político para sostener ese cambio.
Tenemos el poder político que el cambio nunca tuvo en 40 años de democracia. Tenemos lo que nunca tuvimos para sostener un gobierno. ¿Qué? Esta vez lo tenemos. ¿Qué tienen? Y por eso los que tiemblan son ellos. Las mafias son los que tiemblan. Porque el poder que tenemos nosotros ¿dónde está es Petri? Un poder que no lo van a poder doblar ni torcer. ¿Dónde está Petri? ¿Ya se bajó Petri? ¿Este es un cierre de campaña posta? ¿Es un cierre de campaña y no tiene al vice ahí arriba? Una oportunidad. ¿Dónde está el vice, histórica, boludo? ¿En Mendoza, boludeando? Es la primera vez, y lo vuelvo a repetir, la primera vez en 40 años de democracia ¿De qué habla? Tenemos poder político propio. ¿Pero de qué habla? Cuando ganó Macri tenía ciudad, provincia de Buenos Aires y el gobierno federal, las tres cajas más grandes del país, y con eso no pudiste gobernar. ¿Me vas a venir a decir que con tres gobernadores, cuatro intendentes más, eso te va a hacer más vas a tener más gobernabilidad? Es ridículo, boludo, lo de esta mujer. ¿Cómo quiere dar vuelta a la realidad para su beneficio estúpido electoral, ni siquiera con un argumento válido? Es increíble. Que tenemos la fuerza de 10 gobernadores, que tenemos 500 intendentes, muchos de ellos de Córdoba, que tenemos mayorías parlamentarias para que nunca más ellos quieran imponer la fuerza de las piedras, la fuerza del caos, la fuerza de los bloqueos. Hoy nuestro poder es un poder capaz de sostener un cambio. Somos los únicos que tenemos ese poder. Y eso es, se construyó con tu voto. Un geriátrico más grande, dicen acá. Porque ¿cómo ganó? La fuerza del cariño. San Luis, contra todo el aparato, y ganó por legitimidad social de la gente. ¿Cómo ganó Esdero en el Chaco? Y sí, que ¿cómo le va a ganar? Todo el aparato por la legitimidad de la gente. ¿Cómo ganó Puyaro en Santa Fe? Que le hicieron de todo por la legitimidad de la gente. Le ganamos a los aparatos en Chubut, en San Luis, en San Juan. Volvimos a retener Mendoza, le ganamos Santa Fe, le ganamos el Chaco. Le ganamos el Chaco contra todos los pronósticos. Y este domingo 22 de octubre le vamos a ganar Catamarca, la ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires para que no les queden guaridas. Por eso, por esta fuerza política construida en la legitimidad, que arrancó en las marchas del Sí Se Puede, seguimos con las elecciones del 2021 que le ganamos en todo el país. Y luego fuimos construyendo victorias fundamentales. Fundamentales para que hoy, junto por el cambio, sea la única fuerza capaz de cambiar la Argentina. Por ahora, mira, hay sillas vacías. Ahora, hay los sillas que vacías. Tienen miedo son ellos. La mafia tiene miedo. Acá preguntan en dónde está el tiburón. La mafia tiene miedo de perder su privilegio. El tiburón está garchando, boludo. No sabes cómo me va. Yo viste cómo habla el mogólico ese, boludo. Sus negociados, tiene miedo de ir a la cárcel. Argentinos, argentinos, cordobeses, es la mafia la que tiene miedo. Y esto es lo que tenemos que saber los argentinos. Ni aplaude la reta, se está agarrando las manos para no temblar, ¿qué le pasa? Yo quiero ser presidente de la nación para sacar a la Argentina de esta fosa profunda, de este pozo, que todos los ni Macri, días Cristina Petri, Fernández de Kirchner y Massa acaban destruyendo el poder adquisitivo, el salario, las jubilaciones, los que trabajan en cada uno de los lugares de nuestro país todos los días pierden dinero porque ellos
con tal de ganar un voto, hacen cualquier cosa. Han destruido. No le importa a nadie, me están todos con el celular, boludo. De masa, mucho más de lo que había hecho el anterior gobierno, el anterior ministro que él vino a cambiar. Nos destruyó, nos dejó con 138% de inflación y un país que no vuela por los aires porque el domingo hay elecciones. Y cuando ganemos nosotros, vuelve la tranquilidad. Puede ser que estén cantando La Casta Tiene Miedo, son así de boludos. El otro día le hice una pregunta. Pero sí, es un búnker de gente que está perdida. Estos ven encuestas, saben que la gente no los vota. Otro día en el debate le hice una pregunta a Massa. Son, boludo, no tiene juventud, Massa, son toda gente de más de 50, 60 años. ¿Cuándo, boludo, van a dejar de afanar? Y como no me la contestó, se la contesto yo. El 10 de diciembre dejan de robar porque se van. Y se los aclaro desde hoy. Que roba en la Argentina. Mañana cierra Massa. A ver qué dice. Porque es su plata, no es su plata, es la plata de cada argentino. 20 años. Sí, Massa con la economía que tiene, más digno que esta, obviamente. Ni un día más, ni un minuto más lo vamos a dejar destruyendo todo lo que se construyó en la Argentina durante años. Hace media hora que está diciendo nada. Por eso yo les propongo un cambio definitivo. Un cambio posible. Un cambio profundo. Esta Argentina que está destruida, ultrajada, no se arregla con los mismos de siempre. No, lo y mismo eso que lo Milei. Sabemos. Pero ¿por qué le usan los mismos, lo mismo que dice Milei? Una sola cosa, su ambición personal. Es impresentable que esto sea un candidato todo el a presidente. Uno tal se cual. Da cuenta que lo único que le importa es él. Iba a decir que eran como las manadas de Milei, pero en realidad son la gaseosa no de Coto, esto, dice Ramiro. Él, con tal de ganar un voto, es capaz de hacer cualquier cosa. Massa, sos un botón. Desde que Massa es ministro de Economía, tu economía empeoró. Ya nada alcanza. Estamos en una situación límite. Cada día peor. Cada día estamos más pobres y más angustiados. Por eso, este domingo tenemos que cambiar la angustia por fuerza, la angustia por decisión, la angustia por convicción, la angustia por lo que vamos a hacer en el país. Por eso les digo, los argentinos no tenemos nada, pero la Argentina tiene todo para salir. Boludo, Luciano Inc. copió y pegó el mensaje de otro. ¿Qué son bots, boludo, ustedes? Ir con decisión, coraje y equipo, podemos salir el 10 de diciembre a un país diferente. Sabemos cómo hacerlo. Y el 10 arranca el... Daniela dice, hay que admitir que si Massa hubiera hecho campaña quedándose como diputado, probablemente la reganaba la elección. ¿Qué opinas, Pela? No sé si la ganaba, pero no iba a tener que tener la mochila horrible de la economía desde que asumió, que fue un desastre y no pudo hacer nada. Claramente, lo que pasa que... Si el chabón no agarraba la economía y no se metía ahí y se prendía fuego él solo, no creo que lo dejen de candidato. No lo iban a dejar ir. ¡Cambio! Aparte porque el chabón, cuando agarró el Ministerio de Economía y empezó a traer guita y qué sé yo, y a pilotearla, lo debe haber amenazado hasta que, mira, si no me bancan y no soy yo el candidato, me voy a la mierda y hago explotar todo, porque más es así. Saludos a República Dominicana. Que nosotros venimos a hacer el ajuste. El ajuste lo hizo Massa. Lo hicieron ellos en 4 años. Destruyeron a las clases medias, a los trabajadores, a los cuentapropistas, a todos. Y lo único que engordó fue la cámpora en el Estado. Música. Lo único. ¿Y esa música? Es porque empezó la transmisión de Milei. Milei.
Digo, wow, what the fuck is going Raquel on? Gordo, lo único que tiene buenos salarios en la Argentina son, como salió el otro día Batati, con 9 millones de pesos en el Banco Nación. La oligarquía del poder ahí son sí. ellos y han destruido los ingresos de cada argentino, los del campo, los del comercio, los de la industria, todos. Por eso, ahora eso sí. se termina. Massa, no es casualidad que sea Massa. El socio de la última Massa. Pornografía que hemos visto en la corrupción argentina. El yate de Insaurralde, la última corrupción más brutal de nuestro país. Y yo lo dije el otro día. No lo que nadie, hizo Insaurralde en un día de jubilación, un día del yate de Insaurralde, son 7 años. ¿Quién es jubilado acá? 7 años de tu jubilación. Todos son jubilados. Todos son jubilados. Si fuiste un geriátrico a hacer el cierre de campaña, Bullrich. Más presos. Basta. Basta de aguantar un Están país todos destruido. Con respirador, con oxígeno. Con ideas razonables, no con ideas extravagantes como las que tiene Milei. Fíjense, yo les quiero decir algo. Y voy a sacar los anteojos y lo voy a leer. No. Para decirles y contarles el último autor que descubrí hoy, que es el autor de Milei. Denme un minutito nomás. Ah, Milei no. dijo... Milei, miren lo que dijo Milei. Dijo Rothbard, vieron que siempre habla de autores, Rothbard, siempre lo entendió todo y sus frases son siempre ciertas en todo tiempo y lugar. Ahora yo les voy a leer lo que escribió Rothbard, para que ustedes lo vean. Para que ustedes vean lo Pero que la significa. Gente, los Rothbard viejos dice, eso ni te un padre escuchan. Son todos puede tener la propiedad de su hijo, la propiedad. Puede transferirlo a terceros, su hijo. Puede dar al niño en adopción o puede vender sus derechos sobre él en virtud de un contrato voluntario. Tenemos que enfrentarnos al hecho de que en la sociedad absolutamente libre puede haber un floreciente mercado libre de niños. El autor preferido de Milei. Locura, voy a seguir. ¿No? Un padre no tiene derecho a asesinar, bueno, o mutilar a su hijo, pero no tiene la obligación legal de alimentarlo, vestirlo o educarlo. A los padres les asistirá el derecho legal a no tener que alimentar al niño. Esto es, a dejarlo morir. Autor preferido de Milei. ¿Qué seres humanos? Sí. ¿Qué manotazo ahogado está haciendo la vieja? Dios mío, impresentable. ¿Qué? Una mujer, si siente que en su vientre tiene un parásito. Pero aparte ya me lo imagino a Milei diciendo, esta es la falacia del Richie abogado, viste, o alguna cosa así. Digamos, porque entiendo que la mina quiera jugarle por ese lado, pero sacando un celular en el cierre de campaña, boludo, en un geriátrico, teniendo que leer, sacando un autor que no lo conoce nadie más que Milei o alguien que es economista, que ni siquiera podés chequear, viste, es como muy, muy... manotazo ahogado, aparte tranquilamente puede estar fuera de contexto, digamos. No le sirve. Si esto le sirviese, toda esta campaña del miedo y esto, no sería tercera y no lo estaría utilizando. Puede hacer lo que quiera, un parásito. Así llama. Este señor, que Milei dice que es su autor preferido y que todo lo que dice Rothbard, vieron que siempre habla de autores. Bueno, se me ocurrió agarrar a uno. Y googlearlo, y buscarlo, y buscar sus libros. Se me ocurre hoy googlearlo. Mentira, esto se lo hizo algún boludo, algún colaborador. Mirá si esta boluda, ni sabía que Milei hablaba de Rothbard. Y me encontré con esta barbaridad. Esta ya no es una sociedad de mercado. Es el mercado puesto en los seres humanos. Por eso cuando Milei dice, venta de órganos, dice, te pueden secuestrar a tu hijo, te lo pueden vender, le pueden sacar los órganos y te lo matan. O eso no pasa en el mundo. El 10% de la venta de órganos en el mundo es ilegal. Secuestran a los chicos, secuestran a las personas, las secuestran, se las llevan, le sacan los órganos y las dejan tiradas. Eso en informe de Interpol. Entonces, tengamos en claro que nosotros somos una sociedad que tiene principios, que tiene una constitución y que tiene una ética. Y tiene la ética de la defensa de la vida. La defensa de un ser humano es fundamental. Nunca vamos a permitir que usen a los chicos, que un padre pueda dejar morir de hambre a su hijo. O como dijo esta señora que va a ser diputado, el papá de un chico puede renunciar a la paternidad porque la mujer lo engañó. ¿Esa es la sociedad que queremos los argentinos? ¿Qué pasó? ¿Le cortaron la transmisión, boluda, la vieja? Esa es la lógica de mercado de los seres humanos utilizados como objeto que queremos en la Argentina. Entonces, ¿queremos vivir en la ley de la selva? Pero este discurso le hubiera servido mucho más si lo hubiera usado más y como más, digamos, extremo, sobre todo para el electorado viejo que tiene ella. Y ahí Milei se metió solo a hablar de esas cosas teóricamente al pedo en sus argumentaciones teóricas que no sé para qué mierda se mete en esos temas. Es un pelotudo en ese sentido. Pero bueno, claramente el chabón es lo que decíamos antes. Se muestra tal cual es. Y no tiene miedo que lo usen en su contra por más que no haya querido decir eso o lo ha querido decir, no sé. Pero claramente, digamos, les da argumentos que ni siquiera tienen que ver con la coyuntura de hoy del país. Entonces vamos a pensar quiénes somos los únicos en condiciones de hacer un cambio de verdad. Los corruptos los conocemos, los venimos sufriendo hace 20 años. Y ahora lo que se dice nuevo, que viene de la mano de Barrio Nuevo, que será nuevo porque se llama Barrio Nuevo, por eso pensará que es nuevo,
el más corrupto, junto con Moyano de los sindicalistas argentinos, es decir, que ¿dónde tiene la casta Milei? Adentro, exactamente. Entonces, los conozco, los combatí, sé lo que son. Por eso es importante en estas semanas entender lo que estamos decidiendo. Milei tiene todos adentro en sus listas. Tiene más que Massa. Tiene más candidatos en su lista de Massa que Massa. Fíjense, qué increíble. Y después, lo que está diciendo es que va a combatir la casta. ¿Qué casta va a combatir si la tiene adentro? La tiene adentro. Entonces, yo quiero ser presidenta para que la educación no sea un voucher, sea un servicio público, esencial, con 190 días de clase, ni uno menos. Vamos a firmar con todos los gobernadores. El que no lo quiera firmar va a quedar en claro que quiere un pueblo ignorante. Nosotros queremos salir de la tragedia educativa en la que está la Argentina. Por eso vamos a salir de la extorsión de los sindicalistas mafiosos que nos hacen paro todos los días. Si ustedes pudieran elegir algo para dejarle a sus hijos, uno tiene una casa, no termina más, otro tiene un pedacito de campo, el otro quizás unos ahorros. Hay gente que no tiene casa, hija de puta. Un argentino, un cordobés. Entre eso y la educación, ¿qué eligen? ¿Pero qué está en una Nosotros clase? Sabemos que lo único que a Dios nosotros mía. Nos importa, más allá de lo material, que uno necesita para vivir bien y decentemente, y queremos que el pueblo viva bien, que viva con bienestar. Pero si uno tuviese que elegir algo, le deja algo intangible. Porque uno sabe que el día que no está, su hijo va a tener con qué defenderse. Por eso, la educación pública gratuita en la Argentina no se toca. Oh, es insoportable. Por eso... Pela, ¿cuál es tu teoría de por qué y cómo llegó esta vieja a ser candidata a presidente? ¿Cuáles son los intereses subyacentes a que esta vieja sea la primera figura del PRO? No había nadie más capacitado. Mira, el problema del PRO es que toda su dirigencia era muy de cuarta. Larreta, Bullrich, digamos, Vidal, ninguno tiene ni vuelo intelectual, ni gran capacidad estratégica. Bullrich viene de hace mucho tiempo, obviamente que sabemos que el marido tiene contacto con la embajada de Estados Unidos. Debe tener cierto poder atrás que la banca. Se ha presentado a elecciones y hay una parte del electorado que la vota. Para mí el problema es que toda la política en general está a un nivel muy, muy por el piso. Y si nosotros lo vemos en 2015, Macri ganó con espejitos de colores y eslogans como pobreza cero y pelotudeces así. Entonces... me parece que esta gente se acostumbró a ganar elecciones con muy poco. Y no se preparan, no les van a programas de televisión con periodistas amigos que no le hacen preguntas, que los dejan hablar, que nadie los pone en aprietos nunca, que nunca tienen que responder a bajo presión. Por eso después los ves en un debate, que ni siquiera está la presión de un debate real, de interactuar con otra persona, que solamente tienen que seguir un tiempo, un cronómetro, tienen que estar atentos a 4 o 5 personas que hablan, y ya se vuelven locos, te tartamudean, no saben qué decir, no saben bien qué hacer, se olvidan la mitad de las cosas que querían decir. Es muy bajo el nivel. A mí me parece que lo que pasó fue eso. O sea, con la cosa de que Larreta quería ser presidente y que esa imagen tenía una postura más conciliadora, más de centro y demás, se fue consolidando ella en el otro espacio y no tenés otras figuras en el PRO que le podían hacer sombra. Así de patético es ese espacio. No, en vez de pagar ñoquis, tenemos que pagarle bien a los que nos dan los servicios que la Argentina necesita. Ponele por dos. Está en vivo. Por eso, quiero ser presidenta para borrar la inflación de una vez y para siempre. Larreta no se movió de esa posición, boludo.
que va a llevar adelante lo estás armando. Este cambio. Y nació en Córdoba, en la Fundación Mediterránea, con Carlos Melconian a la cabeza. Ahí lo nombró al tiburón. La única fundación que trabaja la economía de todas las provincias. ¿Saben dónde no tiene sede la Fundación Mediterránea? En la ciudad de Buenos Aires. Tiene todas las sedes en el interior del país, porque vamos a ser un país verdaderamente federal, como hay que ser. Y por eso también convoqué para este momento tan difícil, donde vamos a tener que salir del fondo del pozo. No puedo creer igual que esté hablando de corrido hace tanto tiempo. Ahora Rodríguez Larreta, para que con su experiencia me acompañe. ¿Va a hablar el Larry? Gabinete de ministros. Saluda, mirá cómo saluda como un robot. Enfócalo, mirá cómo saluda. Hizo así. En cada provincia. Y se agarró otra vez, mirá. Se quiere matar Larreta. Un representante en el gabinete. Córdoba va a tener una representación fuerte en el gabinete nacional, porque necesitamos que todas las provincias estén representadas y estén defendiendo los intereses de cada provincia. Melco está guardado. Es fundamental entender lo que estamos discutiendo esta semana, este domingo. Estamos planteando... ¿Quién puede hacer el cambio? Está claro que la Dios gente mío, eligió. Esta vieja es insoportable. Cambio. Parece alguien que está en Florida, boludo, queriéndote vender dólares. Y que hubo propuestas de cambio. Ahora, es lo mismo un cambio que plantea romper todo a un cambio que tiene la fuerza política la fuerza del cambio. País, que sabe ordenar la economía, que quiere el equilibrio en las cuentas. Boludo, es como un tráiler malo de películas antiguas. Este año, una mujer luchará por la fuerza del cambio y logrará que Argentina vuelva a ser el país que todos quieren, sin kirchnerismo. La fuerza del cambio, Patricia Bullrich, solo en cines. Que no va a emitir más billetes para que tu plata deje de valer. Que va a plantear claramente terminar con sindicalistas corruptos y empresarios prebendarios. Que no queremos más gerente de la... In a world with where Kirchnerism is the law, one woman can change it all. Patricia Bullrich, Arnold Schwarzenegger, Luis Petri, Argentina, the force of the change. Pobreza, que manejen planes sociales, que no queremos más piquetes en ninguna parte del país, que queremos orden, un país ordenado. Estamos planteando un país de convivencia. Por eso, quiero decirles una cosa más. Quiero ser la presidenta y el gobierno más austero de la historia argentina. Dios mío, Bullrich, boludo. Porque la austeridad no solo es un valor. Arnold Petrinegger. En la familia de cada uno. La austeridad significa que un gobierno austero le deje de cobre menos impuestos a cada uno que produce, que trabaje. Significa que no hay ciudadanos de primera y de segunda, que los funcionarios son ciudadanos que tienen exactamente lo mismo que tiene un ciudadano. Ya comete no la maldita naranja. No tiene gratis la comida, ah, no reír, tiene un auto, no tiene nada. Un funcionario es una persona que está al servicio de la gente. No la gente al servicio del funcionario. Está el tiburón. Y lo vamos a cambiar. Y así vamos a tener un país previsible. Sigue. Es fundamental hablarle acá, en Río Cuarto, al campo y a los productores, y a todas las productoras, que he visto que son muchas. Ustedes saben que siempre estuve con el campo, y todo el equipo que está acá siempre estuvo con el campo. Siempre estuvimos
cuando el kirchnerismo los quiso arrastrar, arrasar, destruir, ahí estuvimos y no pudieron. Sabemos perfectamente las cosas que han pasado. Sabemos que pagan más impuestos de lo que tienen que pagar. Sabemos que muchos tuvieron que vender su tierra. Sabieron que muchos tuvieron que cambiar de rubro. Que sus hijos se fueron de las ciudades donde vivían. Que perdieron mucho. Bueno, desde bueno, el 10 de diciembre, desde el 10 de diciembre se termina todo, Bachín, cambia. Vamos a ir eliminando las retenciones a las exportaciones. Arrancando por las economías regionales. Siguiendo por todo. Aprender los motores del campo. No quiero estar atrás de Uruguay. No quiero. El Movistar Arena todavía no arrancó. Bueno, Schiaretti lo tenemos pausado. Estar atrás de Paraguay y no quiero estar atrás de Brasil. Quiero que Argentina vuelva a ser el granero del mundo de verdad. Yo creo que el equipo de Milei. Pará, ahí estaba Luis Petri. Estaba como atrás de todo, boludo. Pará. Estaba Luis Petri ahí. De verdad. Ahí, boludo. Si es el Luis Petri, me cago de risa. Lo dejaron al fondo de todo. Mirá. No, creo que no es. Creo que no es. La hace todo Córdoba y ustedes lo saben. Y por eso vamos a trabajar fuerte para que Córdoba también. Cerrá, alguien que le haga así, cerrá, va a andar redondeando. Y se pueda trabajar en paz, redondea, en los campos, Bullrich, en las ciudades, redondea. Para proteger a todos y cada el equipo uno de los cordobeses. De Milei, boludo, debe estar esperando a que esta vieja termine, si Milei sale al escenario. Cuando fui ministra de Seguridad, qué vieja de puta, no termina más. 2.575 búnkeres, 2.575, no dejé uno en pie. No, seguro, Bullrich. Y vamos a trabajar con juega mucho el gel de luz, Bullrich. Para bajar la tasa de homicidios, para lograr que cada uno se sienta seguro. Y ustedes saben que... Porque yo en el Counter Strike derroté un montón de bunkers, tuve un montón de bajas, tuve un montón de medallas por buena conducta y matar enemigos. Yo tengo las cosas claras. Cuidamos a la ciudadanía. Los perseguimos hasta la guarida donde están. El que las hace, las paga de una vez y para siempre en la Argentina. Claro, los 40 búnkeres eran de Menconian, boludo. Porque llegó el momento ya entendimos del cambio, que querés ser presidente. Verdadero, para poder devolverte la plata que te robaron. Para que tu plata, tu trabajo, sí, tu mientras casa, esta vieja tu impresentable futuro, habla. Tu seguridad. ¿Qué vayan diciendo en el chat? ¿Qué? Vayan lo diciendo único en el que chat nos importe, a quienes gobernamos. ¿Cuántos cree que van a sacar de porcentaje los tres candidatos? Algo fundamental. Sí, empecemos por una uno. Vida tranquila y empecemos por Bullrich. No, pero pará, para más fácil. Pongamos todos no, primero. Boludo. Pero pará. Porque si no empiezan a poner 17, 32, ponen mil cosas, pegamos primero que piensan que va a sacar Bullrich. Y después Massa. Y después Milei. Bueno, ya están tirando Milei, me cagaste todo, Rusia. Previsible. Pero que pongan Milei tanto, Burri tanto, Massa tanto y mandan el mensaje, los tres juntos. Está bien, dale. Todos los días mirando en el noticiero cuánto vale el dólar. Dale, ¿cómo Bullrich, vas a vivir mañana? Bien, tranquilidad. Y quiero decirle a los jubilados que sé lo que están sufriendo. Y yo no le digo viejos meados. Yo le digo viejos cagados. Me parece de muy mal gusto tratar así a la gente que ha trabajado, que se ha esforzado, que ha luchado por la Argentina, que ha construido lo que tenemos. No acepto eso de ninguna manera. Y sé que hay una deuda a pagar con los jubilados. Lo tengo bien claro. Por eso les quiero decir, a las mujeres les quiero hablar, un minuto, que cuidemos a las familias, que nos protejamos de la violencia y de los violentos, que protejamos a nuestros hijos de la locura, que no permitamos, que nosotros sabemos, las mamás y los papás, pero las mamás lo sabemos y lo llevamos en el corazón, que... Si un chico se tira a la pileta, sin agua se rompe la cabeza. Entonces, hablemosles a los chicos estos días.
Que no se tiren a la pileta sin agua. ¿Alguien puede pensar en los niños y esas piletas sin agua? ¡Pueden romperse la cabeza! Hablémosles a los jóvenes que necesitamos un cambio verdadero. No tirarse a la pileta y romperte la cabeza. Hablémosles estos días a los jóvenes. Aparte, ¿te imaginás a un viejo diciéndole a un pendejo: mirá, pibe, esto es así, si vos te tirás una pileta y no hay agua, te rompe la cabeza, ¿entendés? Pim, pum, pam, tic, tac, tac, tac. Pero les quiero dar una tranquilidad final. Desde el lugar donde nos dejen la Argentina, nosotros sabemos cómo sacarla adelante. No importa la profundidad del pozo. No importa la profundidad de la pileta. Si no hay agua, te haces pija. Nosotros sabemos cómo sacarla adelante. Sabemos cómo equilibrar el país, cómo terminar con la inflación y cómo empezar un ciclo de progreso en la Argentina. Lo sabemos hacer. Se lo vamos a explicar. Le vamos a hablar con el corazón abierto diciendo lo que recibimos. Pero después a trabajar para sacar la Argentina de este pozo. Y lo vamos a lograr. ¿Y cómo se sale de este pozo? Pues cavando. Vamos a volver a ser un país de clase media. Queremos ser un país de clase media, sí. Donde todos tengan. Mira, la más joven, enfocar, encontrar una joven. Donde todos. El director de recién cuando está terminando el discurso encontró un joven para enfocar, boludo. Puedan vivir una vida digna. Eso es lo que queremos. Lo que se equivocó de búnker. Sí. Claro, y encima le pregunto, ¿por qué le estás apoyando a Patricia? Bueno, en realidad yo vine a traer a mi abuela que es ciega, pero voto a Milei. Y por eso les dije que me voy a hacer cargo de la Argentina desde el lugar donde lo dejen. Pero quiero decirles algo fundamental. Oh, dale, no tenemos tantas oportunidades. No tenés miedo. Hoy tenemos, los que van a temblar son los piqueteros y los moyanos, no nosotros. Por eso, y para terminar, gracias. Decirles, tenemos lo que hay que tener para cambiar la Argentina. Tenemos coraje. Yo tengo el coraje, los equipos, la convicción, la fuerza de los gobernadores, la fuerza del cariño, de los legisladores, de los dirigentes. Yo tengo lo que hay que tener. La fuerza. Por el cambio. Ahora necesito tu fuerza, tu voto. Es tu voto, vayan a buscar cada voto, porque es ahí donde la Argentina va a cambiar. Es ahora y es para siempre. ¡Vamos, cordobeses! Es ahora y es para siempre, es inentendible ese eslogan. ¡Vamos! La fuerza del cambio. La fuerza. La fuerza de tu voto. Es increíble. Mirá el tema que ponen. No, boludo, pero aparte el tema que ponen parece un programa de los 80, boludo. Todo tiene olor a naftalina, boludo, en esto. Es increíble. ¿Este posta fue el cierre de campaña de esta gente? ¿Eso fue el cierre de campaña o fue a Córdoba a hablar con uno en un geriátrico y aparte? Yo me esperaba, Pela, una marcha como la de que hacía Macri en su momento, la marcha del Sí Se Puede, que hizo en Córdoba cuando cerró campaña. Yo pensé que iba a ser algo así parecido en la calle, en una plaza, boludo, con mucha fue gente. Fue en un sótano. Sí, con la mitad de los viejos ya se estaban quedando sin oxígeno. Boludo, la otra mitad se tenía que cambiar el pañal. La única joven, boludo, había llevado en una vieja ciega. Fue patético, boludo, y no dijo nada. Solamente escuché cambio, 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 fuerza del cambio, la fuerza del pañal. Plan integral. No, ni plan integral dijo. Le voy a decir, va a ser un cambio fuerte, con cambio y fuerza. Y no sé, que rompió muchos bunkers en el Counter-Strike. Y no sé qué más, boludo, fue increíble. A ver, dice Ulises, te lo voy a leer así, Ulises. This summer, an elderly woman with alcohol problems ran for president. Unexpectedly, a nightmare situation emerged, parent zombies. Yet, Patricia Bullrich stood as our last defense. Bullrich the Duck, coming soon, December 23, only in theaters. Que se hiciera violenta this year. Es muy gracioso, boludo. Es muy gracioso. Solo servía a la derecha reaccionaria y lesionaba el funcionario. Aparte, me imagino, boludo, al chabón ese, hay un stand-upero que se llama Pablo Francisco, algo así,
que hace como las voces de los trailers y hace todos ruidos y cosas. Entonces, como hace. This year, one woman can change it all. Chuchum, 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 chuchum. Patricia Bullrich. Massa! Massa! Arnold Schwarzenegger. Get down! Get down again! Y habla todo así, es espectacular, boludo. Después lo voy a pasar un día. Funcionamiento de la democracia. Este es mi Y vamos a seguir con Córdoba ahora. Fue siempre mi posición. Ahí sí lo entendiste vos. Claro. Uh-huh. Lamentablemente, la historia me dio la razón. Disculpame, ¿dónde estabas? ¿Pero dónde estabas, gringo, ahí? ¿Pertenecías a quién? ¿Eras Monto? ¿Eras del ERP? ¿Qué hacías ahí? Era del peronismo de base. O sea que nosotros trabajábamos y apoyábamos cualquier tipo de acción que fuera en contra del dictador. Hasta el 25 de mayo del año 73. Pero estabas en clandestinidad. Era la tendencia revolucionaria. Pero, gringo, estabas en clandestinidad. No sé, no podría ser. En vez de Fast and the Furious, tendría que ser The Slogan the Wet. Nunca pasaste la clandestinidad. Me vinieron, en el 74, cuando viene el golpe contra el gobernador Obregón Cano, que era el gobernador constitucional, ahí entraron las 3A a operar en Córdoba. Digamos, a mí me detuvieron un par de veces, yo era delegado inclusive del Sindicato de Empleo Público en esa época, y me amenazaron. Entonces, a fin del 74, inicio del 75, me fui a vivir a Neuquén. Y viví en Neuquén hasta septiembre del 76, y ahí me agarró el golpe de Estado, porque ya había llegado ya mi familia, la madre de mis hijos, con mis dos hijos, después yo me divorcié, cuando volví del exilio, y viví en Neuquén hasta que me fueron a buscar los milicos primero a Córdoba y después a Neuquén. Te están reclamando tu presencia, Rusia. Ahí Bill dice, y tu asistente no es mi asistente, es el productor ejecutivo de este programa, Don Rusia Imperial. Rusia. ¿Qué? No sé, te están reclamando. Estoy viendo a ver si sale Milei. Está bien, seguimos con Schiaretti. Y ahí me fui a Brasil, ¿no? En septiembre del 76. ¿En qué año te vas a Brasil? Septiembre del 76. Septiembre del 76 te vas a Brasil. ¿Te vas ordenado o te vas de un día para el otro? De un día para el otro. ¿Cómo siempre quise saber eso, hermano? ¿Cómo salí por la ventana de mi casa, fui a dormir a la casa de un amigo que me llevó hasta poder tomar el colectivo y de ahí me fui a Buenos Aires y un primo, hermano mío, que tenía tierra en Misiones, que trabajaba en Misiones, él acaba de volver de Misiones y le digo, mira, tengo esta situación. Y me dice, bueno, yo te saco mañana de Argentina. Gringo, te hago una pregunta, una cosa me interesa. Y siempre cortando alambre con el que te dije hasta llegar a Brasil. Hasta, nunca sabés si te paran en cualquier momento, como las películas. Me pararon un par de veces en las pinzas que había. Pero de toda esa tragedia. Si quieren ver algo de Milei, lo que puedo hacer es mostrarles algunos adelantos que nos mandó Alioli, amigo del canal, que está ahí porque es fan de Milei, y aunque yo lo bardee, no me odia. Y nos está mandando algunos videos que voy a ver si se los puedo mostrar. Que en Breakpoint está también para después Marra hablando. ¿A quién le importa Marra? No, no, pero te digo nomás. Marra es puto. A ver, vamos a poner ahí. Ahí está. Esto nos está mandando a Ioli, que fue más temprano. Ahí vemos la gente como que se está... Y bueno, están mandando como estas pelotudes de Marra. Si mando algo más. Este es el que hicimos recién. Este de 30. Acá esto que mandó ya es de adentro, aparentemente. Ahí estaban empezando a entrar gente, aparentemente. Mirá la diferencia con el electorado de Bullrich, ¿no? Mirá la variedad etaria y de clases sociales que hay en la gente. Es muy loco, boludo. Un público muy joven ahí. Y alguna gente también más grande. Todavía bastante vacío, por lo que vimos. Acá mandó alguna foto, ahí ya se estaba llenando.
Estaba Lilia acá. Una bandera venezolana. Sí, hay venezolanos capaz que votan a Milei. Mira, tiene la canción de. Qué bizarro. Eretti gané de Portano. No, ¿qué hace esa bandera? La puta madre. No la puedo ver. Mirá la diferencia, ¿no? Con lo de. Con lo de Coso, boludo. Sí, un desastre. Lo de Bullrich, ¿no? Con lo de Bullrich, sí, sí, con lo de sí. Bullrich. A ver si mandó algo más, salió y no. Ese fue. Este fue el último. Este fue el último que mandó. Bueno, si llega algo más, lo vamos a pasar. Todavía acá no arrancó. Vamos. Yo tengo muchos compañeros muertos y desaparecidos. De toda esa tragedia, creo que todos tenemos que aprender. En primer lugar, el valor que tiene la democracia, el valor que tiene la pluralidad de pensamiento y el respetar al que piensa distinto. Y cuidar la democracia por sobre todas las cosas. ¿Y dónde te fuiste, gringo, a Brasil? A Brasil, primero en San Pablo. Primero en San Pablo, que los primeros meses vendía llavero de plástico, vendía tarjeta de Navidad, hasta que conseguí tener la erradicación y ahí fui. Franco dice, no entiendo esto de sacar los subsidios, yo estaría dispuesto a pagar sin el subsidio, sí, y solo sí, con los 700 pesos te dan un buen servicio, tal cual. Pero es ridículo, son todas las chicanitas bobas de masa. Esto es como cuando dijo, voy a sacar el impuesto a las ganancias más adelante, o tal vez ahora, y entonces para que lo del cambio, junto por el cambio, le digan, hacelo ahora si tenés huevos, masa, y que masa pueda decir, ah, sí, lo manda al Congreso. Y ahora, ¿por qué no lo votás? Con esas chicanitas y junto por el cambio entra en la boludez de no votárselo. Son retrasados mentales. Son retrasados mentales. Del cambio. Juntos por el cambio, entran en las chicanas de masa, que es como que. Boludo, es como cuando Homero los termina cagando a los estafadores del circo. Que dice, perdimos ante el mejor, muchacho. Pero papá era un idiota. Ante el mejor, muchacho. El mejor. Boludo, es un idiota, masa, y te boludea así. Juntos por el cambio es estupidísimo. ¿Dónde está Atoman? Atoman, te extraño, guachín, boludo, no te escucho, extraño esa voz cordobesa. Mira, te extraño tanto que tengo que ponerme a escuchar a Schiaretti, boludo. Uy, un amigo, creo que lo le dice que mandó videos, pero se están tardando en mandar. Decile que todos los que ya me pasó, ya los pasamos. Así que los que vayan llegando van a seguir saliendo. De vez en cuando entras para ver. Sí, sí, me llega el celular, lo tengo acá. También me dijo la FIA, bueno, a ver si te dan trabajo acá. La FIA que estaba en Belo Horizonte, al lado de Belo Horizonte, en Betty. Ahí el director financiero había trabajado en Argentina. Y él me dijo, bueno, los argentinos son buenos para trabajar. ¿Pero gringo, solo chance. Llegaste allá? Sí. ¿Y tu ex mujer? Quedó. Leandro dice, juntos por el cambio nunca pude dejar de ser un movimiento de gente cheta. Uno puso son K, los de Milei por las caripelas full clasistas, juntos por el M no es popular. Con mi mujer me acompañó la ida, pero mis hijos quedaron con la familia de mi padre y mi madre. Gira penitas el micrófono para tu lado. Gira, así te tengo. Ahí está, perfecto. Ahí está. Bueno. O sea, quedaron acá. Quedaron en Córdoba, sí. Ahora, gringo, estuve un año sin los chicos. Ahora, hasta que me establecí en Brasil. Entré a laburar en la Fiat. Ahí los chicos quedaron en la casa de mis padres. Ahora, Juan, siempre, nunca has vendido humo con esto. Nunca. Porque mirá que hay gente que con mucho menos que esto se ha puesto. Y vos sos un tipo que siempre te has mantenido... He escuchado, no muchas veces con este lujo de detalle, pero nunca has usado esto para vos. O sea, lo contás hasta casi con dolor lo que te pasó. Porque los que peleamos en serio contra la dictadura sabemos lo que pasó. Claro. Y sabemos el valor que tiene la democracia. Y no andamos haciendo aspaviento de lo que hicimos, de lo que no hicimos. Y los que tenemos compañeros muertos y desaparecidos, también sabemos de que la historia tiene que ir hacia adelante. Por eso yo defiendo los derechos humanos y me niego a que quieran cooptar o utilizar políticamente los organismos de derechos humanos, porque eso no es bueno. Este es un patrimonio de todos los argentinos. A ver, entra ahí, gringo. O sea, ¿te negás a eso? Sí, sí. Siempre, siempre me negué a eso. En Córdoba, por ejemplo, nosotros le dimos a las abuelas de Plaza de Mayo una sede y se la damos como Estado. Nunca yo quise que sea solo el Ejecutivo el que tuviera que decir, bueno, yo le di esto a la abuela de Plaza de Mayo o a la madre de Plaza de Mayo, inclusive los sitios de la memoria. No, siempre hicimos que sea por el Poder Legislativo, donde están todas las fuerzas. Álvaro dice, che, teniendo a Schiaretti y los peronistas, ¿por qué votan a Massa? Y porque, primero que Schiaretti viene a hacer campaña 2 días antes de las elecciones,
Y segundo, porque, boludo, están convencidos de que es con Massa, que ahí está, digamos, tienen la fuerza ellos y tienen el aparato y no se llevaron nunca bien con Schiaretti. Pero a ver, el peronismo, ¿saben lo que tendría que haber hecho el peronismo para esta elección después de haber hecho un gobierno tan desastroso? Tendría que haber convocado a todo el peronismo y decir, muchachos, todos los que se quieran presentar a candidato a presidente, preséntese en estas PASO, todos los candidatos peronistas que quieran. Y el que más votos saca, hay que gane. Y tendrían que haber hecho una PASO de verdad, del peronismo de verdad, y que le den la oportunidad de verdad, con Moreno adentro, con Schiaretti adentro, con Randazzo adentro. Y ahí hubiera sido otra cosa, porque te hubieran dicho, mirá, Alberto y Cristina no fueron peronismo este último gobierno, fue un desastre. Esto, este que te proponen viene con el peronismo atrás y con alguien que lo eligió la gente, que tuvo una legitimidad y no que lo eligen a dedo. Lo eligió a dedo Alberto, lo eligió a dedo a Scioli, lo eligió a dedo a Massa, boludo. Basta del dedito, boludo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿De qué nos sirvió hasta ahora? Política, para que sea algo que hacen. Pela, te bajás el volumen. Y pero decídanse, boludos. Unos me dicen que lo subo, otros me dicen que lo bajan, boludo. Ahí tienen ustedes un botoncito que le pueden subir y bajar el volumen. Dale, boludo. Tienen dedo también. Todos los dirigentes de la sociedad cordobés. Esta es mi actitud. Y nunca pretendí ni contar, ni nunca la invité a ningún acto político, ni a las madres, ni a la abuela de Plaza de Mayo, porque no es lo que corresponde. Eso es un patrimonio de todos los argentinos. Memoria, verdad y justicia es algo que los argentinos lo hicimos, fue un paso gigantesco, fuimos capaces de juzgar dándole el derecho a defensa que no le dieron ellos, a los detenidos desaparecidos, la dictadura genocida, y comenzó el juzgamiento con Alfonsín y terminó después, en el año 2010, cuando estaba Kirchner. Pero lo importante es de que se le dio la chance al ser juzgado de que tengan la defensa. Y lo importante es que los juicios no sean con rencor ni con odio, sino que sean para decir nunca más. Ringo, déjame. El tesorismo de todo y los crímenes lesos. El adeo es culpa de Cristina todo eso. Pero y sí, es lo que vengo criticando de Cristina hace rato. Cristina se viene equivocando hace rato. Desde que no le dio la PASO a Randazzo y lo eligió a Scioli, que lo puso a Aníbal Fernández en la provincia y perdió con Vidal, que ahora lo eligió Alberto, ahora Massa. Se viene equivocando fuerte en todas las cosas de estrategia que tuvo que hacer de que se murió Kirchner. Déjame preguntarte esto y después ya me meto con la actualidad y un poco más con tu vida en Brasil. Y vos sabés que hay un... Yo leo mucho a un pensador, un filósofo, se llama Slavoj Žižek, que toma un... Slavoj Žižek es muy interesante. Es de izquierda, pero no es de izquierda boluda ni estúpida. Es un tipo muy interesante, Žižek. Este boludo lo descubrí ahora, pero es grosso. El término de Lacan, que es lo real en Lacan, que sería lo traumático en Lacan, y que lo real en el ser humano tira síntomas. Lo real. Y Lacan es un médico psiquiatra famoso. Si saben algo de psicoanálisis, Freud creó el psicoanálisis, pero Lacan, que es un francés, generó otra rama del psicoanálisis, que es lo que se llama más el conductivismo lacaniano, no me acuerdo si el conductivismo es exactamente, si no es una rama, pero no sé a qué viene a colación con esto. No lo vas a poder curar nunca, es algo que te queda traumatizado, no le puedes poner palabras, entonces tira síntomas. Žižek lo utiliza diciendo que las sociedades tienen, cada una de ellas, un trauma que no van a poder superar nunca y que ese trauma tira síntomas. Entonces vos tenés que detectar el síntoma para detectar el trauma. Y aparecen cuestiones y discusiones en redes sociales, en el día a día y en enojos totales con algunas cosas que, si bien son simbólicamente muy profundas, decís, esto es traumatizante porque evidentemente no está hablado ese tema aún. El número de los desaparecidos, ¿no? Viste que siempre se habla cuando decís, no son 30.000. Bueno, es un tema que Fantino no dijo una estupidez, sino que estuvo bien, sobre todo porque lo usó así Žižek. Y es lo que hablamos el otro día con respecto a cuando salía el tema de los desaparecidos en el debate. En donde yo, por ejemplo, en lo personal creía que era un debate mucho más saldado en la sociedad, que no había tanta discusión y tanto contrapunto y diferencias de ideas. En cambio, aparentemente, no es algo que está saldado y es algo que merece mucho más debate y discusión. Entonces me parece que no hay que tratar de no dialogar, uno tirándole son 30.000, el otro tirándome son 8.000, y que se queden discutiendo un número cuando lo que tiene que ver con lo que fue el proceso militar, los desaparecidos, las torturas, el robo de bebés y todo lo que hicieron nefasto, es mucho más profundo que qué cantidad mataron. Entonces hay que discutirlo de una manera
más adulta, más seria, para poder empezar a poner de acuerdo en cosas fundamentales, todos como sociedad, y ir sanando esa herida. Está hablando una parte de la grieta. ¿Son 30.000? Sí, son 30.000, otra parte. Está bien, pero ustedes dicen con eso de que son 8.500. ¿8.500 son los que pudieron denunciarse, los que encontraron el nombre, los que pudieron hacer? Pero hay un montón de documentación en donde mataron a mucha más gente, desaparecieron a muchos más, que no se pueden contabilizar. Entonces, es una boludez estar diciendo que porque solamente encontraron 8.500 los nombres y los pudieron meter ahí, esos son todos. A vos, como tipo que luchó contra la dictadura, ¿qué te parece el número de los desaparecidos? Porque aparte, si en el holocausto nazi, que mataron a, no sé, 2 millones de judíos, más creo que eran, si los nazis no hubieran sido los reyes de la burocracia y hubieran documentado a toda la cantidad de judíos que mataron, ¿se creen que no estarían discutiendo también la cantidad? Que no estarían diciendo fueron 6 millones, 2 millones, bueno, 6 millones, dice Gabriel, perdón, no soy un estudioso de ese tema. 6 millones, dice, no hubieran estado, no, fueron 1.000, no, fueron 3, no, no fue ninguno. Entonces, no podés solamente utilizar esa documentación que hizo aparte la CONADEP después del tema, tratando de recopilar información que no es que los milicos se la dieron, sino que tendrían que ir buscándola, investigándola por todas las provincias argentinas. No es tan complicado, me parece, entender. Pero que nadie reclame por los 20.000 restantes no quiere decir que no existan. ¿Cuánta gente hay que han matado familias enteras? O sea, no es tan complicado de entender. No entiendo por qué en ese punto se ponen tan duros. O sea, nadie está, yo no te estoy diciendo que son 30.000, que también es un número simbólico para cierta gente y de cierta ideología. No importa si fueron 30.000. La Dina de Pinochet dijo que eran 22.000 en 1978, dice Pau. Por eso, o sea, debe haber, si empezamos a discutir este tema en más profundidad, seguro vamos a encontrar un montón de documentación que nos va a poner de acuerdo en algo más real. Pero hay que dejar de discutir boludeces. Bueno, ahí va. Está mi ley, ya fue. Pero todavía no, que está como un... Ahí Alioli pasó un video de el bomboncito de Marcela Pagano alentando a la gente. Ah, si querés ver. ¿Qué están pasando un video primero? Pensar que hasta hace 2 semanas venían operándonos diciendo que ni siquiera íbamos a estar terceros. Ok... Hoy somos la fuerza más votada, porque somos la verdadera oposición. Somos los únicos que... Y le pusieron la musiquita de Gladiador, boludo. Una Argentina distinta es imposible. Mucha gente, Invito a los argentinos a sumarse a la revolución liberal, que va a ser de 35 años. Argentina vuelva. Muy gracioso que le pongan la música de Gladiador. Mirá los pendejos esos, están extasiados, boludo, qué biloco. Al chabón le gusta armar un show bien yankee, ¿eh? No, la musiquita de Rocky ahora. La voy a sacar la musiquita porque después me van a bajar por el copyright por una música pelotuda. Y está bastante hasta las manos el lugar, boludo. No sé qué cantidad de gente. ¿Alguien sabe qué cantidad de gente entra en el Movistar Arena? Pero entre el piso y... Cero banderas argentinas, una debe ser Venezuela. ¿Qué dice esto de La Libertad Avanza? Bueno, eso es lo que dice Rusia. Igual hay un par. Hay algunas por ahí. Ahí hay una, mira. Hay pocas, pero bueno. Sí. ¿Qué sé yo?
Acá uno dice, Marcela dice casi 60.000, Gabriel dice 15.000, boludo, ¿te das cuenta? No se pueden poner de cuerda en los números más boludos ustedes. De 4.000 a 15.000 espectadores, dice. 15, 30.000, dice Schoenfeld. ¿Cómo le gusta el show, boludo? La música de Gladiador. La música de... Ahora de Rocky. No, pero esta es la transmisión oficial. Prefiero ver la transmisión oficial que lo de Breakpoint. Capaz que el audio es más choto. Acá por lo menos sabés que está conectado el audio desde el micrófono. Es más serio. ¿Saben cuánto salía la entrada? ¿Había que pagar la entrada? No, no sé. O cómo era el modelo. No sé. Y ahora después La le vamos a forma de entrar. preguntar a Lioli, me Ah, imagino. Lioli, ¿verdad? Me imagino que te deberían dar. Deberías entrar a una lista, algo así. No creo que. A ver. Noches. No, ¿quién es Tinelli? Bienvenidos al acto de cierre ¿Quién de está? Está campaña Tinelli con un Gladiador desodorante en el Argentina. orto, boludo. Con ustedes, el doctor Alberto Venegas Lynch, hijo. Oh, no voy a escuchar a todos estos, ¿eh? No voy a escuchar a Venegas Ponía a Lynch. Lioli entonces, si no querés a Pero ver. Alioli me dijo que no puede hablar, boludo, que No, está... pero digo los videos que pasó, si hay alguno Pasó que un valga. solo video, es el de Pagano, boludo. No había pasado un video de Pagano cantando. Okay. Entonces comételo verde. A ver. A partir del 22 le vamos a decir a nuestro candidato, señor presidente. No, es re bizarro esto. Parece. El viejito este Hola. parece un mano del Eternauta, boludo. Algunos han pretendido enmendar Este los igual es caminos de Alberto, nuestra el padre. es el padre, no el hijo. Respecto a las relaciones El senior. internacionales que anunció va a tener con países administrados por gobiernos de asesinos, lo cual subrayó que cada uno con su propiedad comercia con el que le parezca pertinente. Mi opinión Sí, muy trampy el show. respecto Le gusta el show trampesco. de la ciencia. Y por respeto a No, la no, si hay nuevas ciencia, cámaras ocultas, no las creo que vimos no todavía, debería de Marcelo. estar en el área de las botas. Y el gobierno son las botas. Esto ¿Eh? es tan desatinado como el Ministerio de la Felicidad que estableció ese personaje en Venezuela que habla con los pajaritos. Están No sé qué está diciendo, boludo. veo que en el público no hay un especial cariño con el presidente de Venezuela. Sí, pues yo pensé que había muerto Palpatine Es tan también. desatinado como el Ministerio de la Verdad o el Ministerio del Sí, Amor. todo bien con el prócer de Milei, Roberto Venegas Lynch, padre Richie, qué sé yo, Compromete. pero me chupa un Después baja huevo. el grupo a Biden, dice. Acá Bueno, están diciendo que está Schiaretti, que está Melconian en La Nación Más hablando de los audios. A ver. ¿Dónde está el Melco? Al mismo tiempo que Milei, aparte. A ver si es cierto. lo trato de ir al viste, con vos también, a ver si. No, no va a decir nada de este hijo de puta. Ahora después lo vamos a ver. Vamos a Pone a seguir. Voy a Querete. seguir A con mí me Negrini. parece
que más que el número, se instaló 30.000 y bueno, es 30.000 más allá de lo que hay en el otro. A mí me parece que lo grave es de que el Estado te detenga clandestinamente, o sea, te secuestre, te torture, te reduzca a un guiñapo, porque te engrilla a los pies de la cama donde lo tenían secuestrado, a quienes levantaban el ejército. Te mate, le nieguen el cuerpo a sus deudos, o que las mujeres hayan tenido familia, las hayan matado después y los hijos no se lo entreguen a los familiares. Eso solo tiene como antecedente la barbarie nazi contra el pueblo judío. Esa es la verdad. Eso fue la dictadura genocida en Argentina. Y lo importante, más que debatir si fueron tantos o cuántos desaparecidos, es que eso nunca más vuelva a suceder. Por eso yo creo que el memoria, verdad y justicia es un patrimonio argentino y siempre tenemos que recordar los horrores del terrorismo de Estado, de los crímenes de lesa humanidad, para que no se vuelvan a repetir. Porque ¿qué es lo más grave en la barbarie nazi, Ale? No es solo los que eran parte de las hordas nazis, sino los otros que, no siendo parte de las hordas nazis, les parecía natural que masacraran judíos, que masacraran al pueblo judío. Y eso me parece que siempre las sociedades tienen que evitar que esos errores y esos horrores se vuelvan a repetir. Cuidando sobre todo los que decía, en la época de la dictadura decía, y por algo será que los secuestran, hasta que salió a luz toda la verdad. Y eso no es bueno para eso. Entonces hay que recordar siempre para que no se vuelva a repetir. Y esto es lo importante. Y después hay que continuar con la vida. No podemos vivir anclados en el pasado. Los que peleamos en serio, los que tenemos compañeros muertos y desaparecidos, no vivimos anclados en el pasado. Y aprendimos también. Aprendimos de los errores que se cometieron, aprendimos del valor de la democracia. Pues imagínate, Ale, cuando yo era adolescente, cuando entré en la juventud, no había democracia, porque el peronismo, que era la mayoría, no podía votar a quien quería. Entonces, viste, la democracia era un concepto abstracto. Después vino la dictadura y ahí nos puso a todos, los que éramos peronistas, los que eran radicales, a todos en la ilegalidad. Y de ahí nuestra reacción contra la dictadura, que en Argentina creo que tuvo una masividad enorme en las finales de los 60, inicio de los 70, por varias causas concurrentes. Una es que el peronismo estaba proscripto y era la mayoría en aquel momento. Entonces uno creció sin saber lo que era el funcionamiento de la democracia. Creo que influyó también el mayo francés, influyó sin duda, que se veía románticamente, lo del Che Guevara, influyeron los curas del tercer mundo que aparecieron en aquel momento, influyó también que fue la mía fue la primera generación de hijos de peronistas que entra a la universidad. Entonces todo eso generó un combo que hace que en Argentina hubiera una masiva movilización y participación en las protestas y en la lucha contra la dictadura de Onganía. Bueno, el otro día cuando le hablabas a los de Ahora Te Meto Ya en Política Actual, le hablabas a los de CAME, como te decía que hiciste lagrimear un par, ahí tenés agua si querés, sí. Vos hablás desde un lugar federal, ¿viste? Y yo te lo dije, y ahora te lo voy a decir públicamente y que quede grabado, digo, ¿por qué un tipo como vos no tiene 20, 25 puntos de base? Por ahí los tenés, porque puede pasar cualquier cosa. Y vos me contestaste, Fantino, me dice Alejandro, dice, porque yo estaba laburando como gobernador, no podés desfilar por los medios. Todo bien, pero para escuchar a un viejo lo escucho a este, que por lo menos es candidato, ese Venegas Lynch, que ni, no lo conocía hasta que Milei lo nombró. Medios de Capital Federal para hacerte conocido, porque uno, vos sos gobernador de Córdoba, y me dejaste pensando, Juan. Entonces, no es federal Argentina en ningún punto, o hasta para ser conocido a una persona como vos, que le ha ido bien en tu provincia, claro, si no venís a desfilar acá a los grandes medios de comunicación, no arrancás de 20 puntos de base. Pero es injusto, loco. Es que así la Argentina, lamentablemente, Ale. Argentina es así, y en los últimos años se ha agudizado eso de que todo el interior mira los medios de Buenos Aires, entonces tenés que estar acá en el AMBA, y vos lo sabes, como periodista total exitoso que sos, lo que te ha costado entrar acá en el AMBA. Y cuando uno gobierna, no puede estar desfilando por los medios del AMBA, porque uno tiene la responsabilidad de atender los problemas de su provincia y la necesidad de su provincia. Y esta es la realidad. Y por eso es que todos los candidatos... A ver. No, sigue hablando Venegas Lynch. Córtenla con que Milei. Sigue hablando ese viejo. Salvo mi candidatura, son representantes de lo que yo llamo la República del Área Metropolitana de Buenos Aires. La República del Área... Del Área Metropolitana de Buenos Aires. Para mí gusta eso. La República del AMBA. Claro. Y no es culpa de los habitantes del AMBA. No, claro, es responsabilidad de los que gobiernan. Que gobiernan mirando el AMBA, pensando solamente para el AMBA y olvidándose del interior profundo. Te doy tres ejemplos que no tienen que ver con Córdoba. Pero que él me diga por qué hace 20 años no se hizo el corredor bioceánico de la hidrovía Paraguay-Paraná. Y cara los pendejos, ¿qué es el corredor bioceánico? El corredor bioceánico es vincular el Atlántico con el Pacífico, pasando por Argentina. Y en el caso de Argentina es vincular la hidrovía Paraná-Paraguay con el Océano Pacífico. Hace 20 años que tengo que haber hecho esa obra. Pero disculpame, Juan, explícame esa obra. ¿Es por ruta o por agua esa ruta? Por ruta y por tren. ¿Y dónde sería por ruta? De Rosario
y va por el paso de Catamarca, pasa por Córdoba, atraviesa el país. Santa Fe, Córdoba y va al NOA. Y escúchame, y de esa manera, si lo tuviéramos, podríamos tener salida al Pacífico. Claro, sin tener que venir al Atlántico. Imagínate las provincias del noroeste argentino, que ahora tienen la posibilidad con minerales. Se tienen que venir a Buenos Aires. Le cuesta por ahí más el flete venir a Buenos Aires que salir por el Pacífico. Esto es lo que hace grande. O sea, Juan, si vos tuvieses. Eso es cierto. Hoy. Cuando nosotros tuvimos el emprendimiento este chiquito que teníamos que hacer acá, teníamos que traer una máquina de Bahía Blanca, que está a 150 kilómetros de Pigüé. Y me salió lo mismo, el camión que me trajo la máquina a Pigüé, esos 150 kilómetros, que dos jornadas de la máquina con dos tipos laburando. Sí, es eso desarrollado, la soja o el cereal o lo que producís en tu provincia, sí, lo sacás por Catamarca al Pacífico. Por supuesto, pueden salir por Catamarca, como pueden salir también las de Santiago del Estero, como pueden salir los minerales que tiene el noroeste argentino. ¿Y nunca lo desarrollaron no, eso? No, nunca lo desarrollaron. Todos los gobiernos se miraron por el costo. ¿Por qué? Porque no está acá, no está en el AMBA. Y te doy otro ejemplo. El gasoducto de la Mesopotamia se licitó hace 20 años, ¿vale? 20 años. Y todavía tenemos la Mesopotamia con un poquito de gas, porque no se hizo el gasoducto de la Mesopotamia. Y hay provincias del noreste argentino que no tienen gas natural. Que alguien me cuente por qué no se hizo el dragado hasta Santa Fe y se para en el puerto de Rosario, de la hidrovía Paraguay-Paraná. Y te cuento otra. Hace casi 30 años que se licitó el puerto en la isla de Tierra. Entrevista al Pollo Sobrero con Fantino. ¿Vos decís que está buena? El fuego. No se hizo. ¿Cuál es el puerto natural de Argentina para ir hacia la Antártida, para cuidar el Atlántico Sur? Tierra del Fuego. Yo te aviso, Pela, cuando salga mi ley. ¿Pero por qué, Juan? ¿Por qué no lo hacen? Porque no son federales. República del AMBA. Porque no me interesa cuidar la República del AMBA. Y por eso nos pusieron también las retenciones de exportaciones agropecuarias, que es realmente una confiscación que le hacen a Santa Fe, que es tu provincia, que le hacen a la provincia de Buenos Aires, a Córdoba, a todos los lugares donde se expandió la frontera. Pero, Juan, eso lo venís a pelear y rebotás, loco. O sea, cuando uno viene como gobernador y viene a pelear acá, a cagarse a lonjazo con esta gente. Ya hablamos 20 veces de Lemoine, boludos. Ya no sé qué quiere, porque apareció en un video mío, tengo que hablar en todos mis videos de Lemoine. Hablamos de la boludez que dijo con el tema de que quería que le den cargos ahí, hablamos con lo que dijo del tema de la paternidad. Si ustedes llegaron tarde o no están siempre, boludo, cierren el orto y vayan a ver los videos. Y denle like para Rusia. Sí, el presidente te limpia. Te tentan dormir. Y por eso, fíjate, con el transporte. A ver, el boleto en Rosario y Santa Fe cuesta 185 pesos, lo mismo en Córdoba, acá cuesta 56 pesos, porque el 75% de los subsidios quedan en el AMBA. Y la verdad, que los subsidios hay que distribuirlo equitativamente. Pero ahora con esto de que le pidieron a la gente que el que se quiera bajar, se baje. Es una chicana berreta. ¿Por qué, Juan? Y porque no le puede trasladar a la gente la responsabilidad de una decisión que toma quien administra. Lo que tendría que hacer el gobierno es decir, bueno, esta es la plata que hay para subsidio, lo repartimos con criterios objetivos. Ale, ¿cuánto vale en tu provincia el boleto? 185 pesos. ¿Y vos lo subsidiás, Juan? Si nosotros subsidiamos una parte. Y perdón, y si vos no lo subsidiaras, ¿a cuánto sería? Yo no tengo la cifra exacta, pero ¿se te va muy arriba? No, serían, ponele 300 pesos. El boleto hablo de la ciudad de Córdoba. ¿Y vos estás de acuerdo con subsidiarlo? Sí, en todo el mundo se subsidia el transporte. Pero se hace con parámetros objetivos, ¿vale? ¿Cuáles son los parámetros objetivos? Kilómetros recorridos, cantidad de unidad de transporte, cantidad de trabajadores que tiene. Cuando uno mira esos parámetros, son cuatro veces, recibe cuatro veces más el AMBA, ese subsidio, que cualquiera de los lugares del interior del país. Ahora, ¿no se pueden poner de acuerdo ustedes como gobernadores? Yo te digo, me vuelvo loco como santafesino. ¿Se pueden poner de acuerdo? ¿No pueden venir 7, 8, 10 y patearles la puerta acá de hace tiempo? Y decirle, bueno, muchachos, se terminó. Nosotros siempre. El Manco Paz, Pancho Ramírez, Estanislao López, digo, no venían juntos, no pueden venir. Juan Bautista Bustos, que Estanislao López fue quien lo asiló al primer gobernador constitucional de Córdoba. Pero bueno, yo no puedo opinar por los demás colegas gobernadores. Sí sé que en la intimidad piensan lo mismo que yo. Si lo verbalizan o no, no sé. Pero nosotros hemos peleado siempre por esto. Lo hemos peleado junto con los intendentes de las grandes ciudades del interior. Pero acá se hacen los distraídos. Dale, ¿por qué la única empresa nacional, las dos únicas, que prestan energía, el resto nos hacemos cargo de las provincias, son de Norte y de Sur? Tienes y razón. Le condonan deuda, como le condonaron el año pasado, y se la condonamos vos, yo, todos los argentinos del interior. ¿Por qué la empresa que presta agua y saneamiento, acá en el AMBA, la pagamos todos los argentinos? Disculpame, AISA, perdona, quiero saberlo, porque mirá la desinformación y me hago cargo. AISA solamente le da agua a la República del AMBA y la pagamos todos los argentinos. Pará, Juan. Vos en Córdoba, uno que nos está viendo ahora en Arroyito, ¿está pagando AISA? No, claro, como el que la ve Josefina, no tenga duda. ¿Por qué? Porque el año pasado le dieron del Tesoro Nacional, que somos todos, 153 mil millones de pesos a AISA. Y la verdad que las obras. Yo te digo, ojo con Schiaretti, ¿eh? Ojo con Schiaretti, que capaz que te saca un. ¿Sacó un 6% Schiaretti? Capaz que te llega un 10 Schiaretti, ¿eh? Y si llega Schiaretti un 10, capaz que le saca voto a Massa y le saca voto a también algún peronista que lo votó a Milei, que le dio un poquito de miedo y le gusta más Schiaretti.
Pero me va a avisar Rusia cuando empiece mi ley. Lo estamos viendo en el canal de él, así que ya va a aparecer. Lo que tenemos que hacer en el interior lo tenemos que aguantar. ¿Y quién nosotros te hace la obra de agua en Córdoba? ¿La pagas nosotros vos? Claro, la paga la provincia y los municipios. Por ejemplo, el otro día me casi le pego un cabezazo al televisor en el debate. Cuando Massa te tira lo de la autopista, la de la autovía, de Santa Fe a San Francisco, la uso claro permanentemente. Ahí macanea el tipo. Pero macanea Massa y macanea Bush. Porque a ver, Macri fue en enero del 2016 y dijo, bueno, hacemos la autopista San Francisco-Córdoba. Sí. Pero vos haces el 30% gringo, yo el 70%. Bueno, el 30% nuestro son 70 kilómetros, lo hicimos, terminamos en el 2018. De los 160 kilómetros que tenía que hacer. Discúlpame, para contarle a la gente, o sea, lo que más o menos te hace llegar hasta cerca a Montecristo, ¿se lo hicieron ustedes? A Río Primero, pasando de unos 70 kilómetros de Córdoba. Eso lo hicimos nosotros. Ah, esa parte, está terminada esa parte. Claro, la termina. ¿Ustedes? ¿Y ustedes ya? La provincia, sí, sí. La bancamos la provincia. Y cumplimos la Pero cuenta. ¿Y la parte de la Francia, del arañado, del tío? Esa parte le iba a hacer la Nación, pasaron 8 años, no la terminaron. Y Macri terminó 14 kilómetros. Por eso digo que mienten. O sea, la verdad que nos dejó colgado y en otra obra también. Y tuvimos que poner la plata nosotros para terminarla y después le iniciamos juicio, obviamente, porque la Nación la había firmado. Convengo. Ay, cuando aparezca mi ley, lo vamos a hacer. Además, bueno, el kirchnerismo siempre discriminó a Córdoba. El kirchnerismo, como nosotros, no nos pudo colonizar. ¿Cómo lo? Usted, el cordobés, los odia, loco. Los tiene montado en un huevo. ¿De dónde viene, Juan? De la 125. La agresión al campo. ¿Qué cosa? Se cortó la relación de Córdoba. Córdoba y nosotros defendimos el campo, porque es nuestra gente, es nuestra producción. Y escúchame, después los domaron, y después los tipos venían, los querían domar permanentemente, sí, le pegaban los gasos. Así dejan de hablar boludeces. Sigue hablando Venegas Lynch. Sigue hablando Venegas Lynch en vivo. Sigue hablando el mano del Eternauta, boludo. Déjeme de joder, ya va a venir. Sigue hablando. Yo te aviso, Pela. Ahí termino por eso. No sé qué dicen. Ahí viene el León, ahí viene el León. ¿Qué le pasa? Porque en Breakpoint lo están mostrando que está yendo para el escenario. Nada más. ¿Pero entonces, y qué, boludo? ¿Qué es? Un ring, boludo. Dale. Arrodillado o lonjazo. Arrodillate o lonjazo. ¿Y ustedes qué hacían? Nosotros no nos arrodillamos lonjazo. y aguantamos junto con todos los cordobeses. Y después también hubo otro hecho. Y fue cuando hubo una insurrección policial. Sí. En ¿No todo te mandaron las fuerzas? No mandaron la gendarmería, nada. Y tuve una noche muy brava en la ciudad de Córdoba. Estoy hablando año 2003. Pero por eso los cordobeses quieren al kirchnerismo. Porque el kirchnerismo agredió. Pero, Ale, el kirchnerismo es feudal, es autocrático. A ellos si hay pobreza o no hay pobreza no le importa mucho. Fíjate lo que han hecho con el conurbano. Llenan de subsidios. ¿Por qué no generan producción y empleo? Eso es lo que da la movilidad social ascendente. Laburo es lo único que le permite tener vida digna a la gente. En vez de esforzarse en ello, se dedicaron a administrar los subsidios en el conurbano de manera clientelar. Y eso no es bueno para quienes viven. Quiero ir a tus propuestas. Contame lo último tuyo personal con alguien, con un político. Quiero entender y saber. Algo te pasó con Massa, Juan. Algo pasó entre ustedes dos. Es que Massa. Algo pasó entre ustedes dos, Juan. Massa se fue del kirchnerismo. Sí, por supuesto. No, pero no hay nada personal, pero Massa se fue del kirchnerismo. Ahí hicimos un trabajo en conjunto que fue a un paso con el Gallego de la Sota en el año 2015. Después seguimos la relación en el 2019. En el 2019 yo no podía ser candidato a presidente porque hubiera sido una estafa a los cordobeses. Me votó casi el 60% de los cordobeses y yo no le iba a decir una semana después, muchachos, muchas gracias, me voy a tentar suerte como presidente. Yo le he dicho a todos que yo no podía ser candidato a presidente, pero que aportaba la construcción de un espacio que había que hacer una paz. Y Massa se fue con el kirchnerismo, pasó a formar parte del kirchnerismo. Y es él el que se fue, él el que no tiene que explicar. Pero en lo personal, ¿pero no se los había avisado a ustedes? No. ¿Y cómo fue la partida? Me dijo, mira, estoy llegando a un acuerdo programático por teléfono. Y bueno, y se pasó a formar parte del kirchnerismo. ¿Y vos qué le dijiste, Juan? ¿Dónde está la concha de tu madre? Como quieres, yo no puedo obligar a nadie que se quede en un lado que no quiere estar. Pero nosotros no nos movimos nunca de esta posición que tuvimos, Alex. ¿Y después, Juan, seguiste hablando con el tipo? ¿O poco y nada? Hablamos, pero casualmente, te diría. Yo nunca tuve una relación de amistad, ni con Massa, tampoco la tuve con Macri. O sea, si me preguntaba si alguna vez nos juntábamos a almorzar, o sea, no, yo nunca tuve una relación de amistad. Sí, he tenido siempre la intención de tener relaciones cordiales con todos y relación institucional con todos, porque es lo que corresponde en democracia, más allá de que pensé diferente, más allá de que no esté de acuerdo con la medida que se toma, uno institucionalmente tiene que tener relaciones. Claro, vos sos un dador de gobernabilidad. Por eso voy a decir esto y espero que no se me enojen los libertarios o tantos otros están del otro lado. Es muy importante apoyarlos a ellos, porque sea Milei el presidente, o sea él, o sea quien sea, pero los números que últimamente se veían, ojo, porque el partido de Schiaretti, él, con su grupo, son aquellos que después salen a bancar los trapos, porque estos no son locos, ¿eh?
Estos son muy centrados, estos son cuerdos, estos tipos vienen de manejar provincias, son gente seria de la política. No van a salir a reventar así nomás. Entonces es importante que ustedes tengan fuerza también en diputados, en Senado, y que tengan fuerza política. Yo creo que te va a ir bien, Juan, ¿eh? Te ha ido muy bien en los debates. No sé qué estás olfateando vos, Juan. No, yo lo noto en la calle. Lo noto en la calle, que vengo acá a Ciudad de Buenos Aires y me paran los más jóvenes y me dicen, ¿no podemos sacar una foto con usted? Sí, me dicen, voy a votar. La encuesta, viste, que hoy son muy relativas, pero todas dicen que nosotros crecimos y que no fue bien en el debate. Y la verdad es que yo en el debate puse lo que soy, lo que hice, o sea, lo que hicimos en Córdoba, y por lo tanto creo que lo podemos aplicar en el país. Contame. Vamos a tener equilibrio fiscal, porque ya tenemos equilibrio fiscal. Contame tus propuestas, es decir, algunas cosas para contarlo. Vamos, hay mucho pibe del otro lado, hay mucho pendejo. Yo sé que ahora te vas a tener y hablas a otra clase de gente, tontos pibitos, hay mucha gente grande también, hay de todo, pero mucho pendex. ¿Qué país estás pensando, Juan? El de la producción y el trabajo. ¿Pero cómo es eso? Eso es un título. A ver, contá, sí, bájamelo a tierra. Basta de la cultura y subsidio. Bajado a tierra significa de que tiene que haber inversión, y para eso no hay que ladrarle a los que invierten, y para que pueda haber inversión hay que acabar con la inflación, porque eso también va a hacer que baje el nivel de pobreza. ¿Cómo le acabas a la inflación? ¿Cómo la terminas? Con tres medidas el 10 de diciembre. A ver. Que yo no vi que otro candidato lo diga. Dale. Primero, termino con el cepo al dólar. Basta de 20 tipos de cambio. Pará, Juan, anda despacio. Pará. ¿Terminás con el cepo al dólar? Cepo al dólar, pero sí. Se te van los dólares que tenés, te arruinan, se te entras en una hiper y no la frenas más. Para evitar entrar en la hiper, precisamente, es que desdoblamos transitoriamente el mercado cambiario en dos tipos de dólares. Uno comercial, que sea competitivo para que haya más exportaciones y cuidemos la industria. ¿Quién accede al dólar, al comercial? El que vende, el que exporta y el que importa. Disculpame, ¿tenés más o menos el número en tu cabeza de lo que podría ser, o es según el mercado ese día? ¿A cuánto se podría ir? Argentina puede ir rápidamente a aumentarse 40-50% sus exportaciones. Pues no, pero ese dólar, ¿cuánto estaría? ¿500 mangos? No, ¿600 mangos? Y por ahí puede andar, digamos, vamos a ver cómo llegamos al 10 de diciembre. ¿Y el libre, Juan? Ni 350 ni 950 mangos. Y el libre, el que quiere hacer turismo va por ahí, el que quiere mover capitales va por ahí, el que vende servicio, como son los pibes que hoy laburan nosotros, y venden, Juan, economía del conocimiento. Pero esto, Juan, esto se cobre. ¿Sabes qué nos paga nosotros? ¿Sabes qué nos paga esto? Te cuento, a nosotros nos llega el cheque de Google. Cobramos, claro, el cheque de Google. Nos viene que el cheque. Te parece, pero ¿cuál es la lógica? Que vos lo puedas cobrar al dólar, que sea legal y que sea aparece libre. Aparece Don Peluca. Ahí vamos. Mensaje del próximo presidente de la nación. Te cortaste, Schiaretti, pele. A todos los argentinos de bien. Este 22 de octubre los invito a dar vuelta a la página y dejar atrás al kirchnerismo y un modelo que destruyó el país. Décadas de fracaso, empobrecimiento, ñoquis de la cámpora, inflación descontrolada, jubilaciones de privilegio y yates en Marbella, corrupción impune, inseguridad en todas las esquinas y jóvenes que se van del país. Los invito a empezar a escribir juntos una nueva historia, la de un país libre, próspero y pujante, un país que sea una tierra de oportunidades. Un país donde la inflación sea solo un mal recuerdo. Un país seguro, donde el que las hace, las paga. Un país sin privilegios para los políticos. Un país que le dé esperanza a los más jóvenes. Un país donde todos recuperemos el orgullo de ser argentinos. El kirchnerismo es la versión más burda de la casta política que tenemos que desterrar. El poder de terminar con este flagelo kirchnerista está en tus manos. Somos la única fuerza política que puede ganar en octubre, tanto en el país como en la provincia de Buenos Aires. El 22 de octubre, con tu voto, podés hacer un cambio de raíz. Porque una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. Muchas gracias. La Libertad Avanza. Javier Milei, Victoria Villarruel. En el video había más bandera que vicepresidente en el de la Nación. Lista 135. Uy, qué raro esto. Dejaron sin... No, ¿qué es eso? Este chabón está mal de la cabeza. ¿Qué es este show, boludo? ¿Qué es este? El Rey León, boludo. Déjame de joder. ¿Ahora qué es lo que va? ¿Va a salir Milei con Marra así de la mano? Qué bizarro que es esto, boludo. Esto es una campaña para presidente. No puede hacer esta payasada, boludo. Esto lo está viendo toda, está viendo otra gente también. Es muy raro esto, boludo.
bizarro. Posta, que es Mufasa, boludo. Salía Mufasa ahí. Nada. Aparte me lo imagino pues, llevando la marra en pañales así en bolas, como presentándolo. Una bomba atómica. Las torres gemelas cayendo, ¿te imaginas? No. ¿Por qué explosiones, boludo? Capaz es que hace alusión al Banco Central, sí, y a todas las medidas. Sí, entiendo que es que va a derrumbar el Banco Central, entiendo, pero es raro. Sí, sí, no. Va a salir de cosplay, boludo. Para mí entra al escenario desde el cielo. Cae, ¿viste? Es raro, boludo, es raro. Baja del techo, Milei. Parece, boludo, hay una parte en Sideways, el documental, que es medio así. Parece el documental ese, boludo. Son todas explosiones y derrumbes y cosas. ¿Es de la renga esa intro? No entiendo qué está pasando. What the fuck is going on? Es muy raro ver esto en una campaña política, posta. Yo no lo había visto nunca, algo así. Que hagan un show de este estilo, boludo. Le voy a poner para que no me caguen, boludo, el copyright. Lo dejo muteado un poco. Es muy raro, guachines. Yo entiendo que a ustedes les guste, los que siguen a Milei, pero tiene la lógica muy de un recital y es una campaña política. Entonces hay un poco, no sé, me suena raro. ¿Qué sé yo? No sé. Capaz que es porque soy muy viejo, boludo. Y a los jóvenes tipo les gusta que todo sea un show, no sé. Pero me parece raro. Y va desde ahí atrás de todo. Es como muy... O sea, ¿para qué se expone a tanto quilombo, boludo? ¿Por qué no, si tiene el escenario ahí, por qué no sale de atrás y listo? Es necesario, boludo. Yo entiendo que quiere demostrar que el chabón puede ir ahí con la gente, pero... Él se le tantearon el bulto tres veces, pobre Milei. Le robaron el celu. Todo. Sí, digamos, no es una estrella de rock. Digamos, es un candidato a presidente. Pero, boludo, yo pensé que iba a estar como más feliz de que sea así, como que la mística, como sí, que... Sí, pero me parece que, boludo, es imposible pasar a través de, no sé, 15.000 personas, por más que tenga gente de seguridad, la terminas pasando mal, porque va a haber gente que se te va a tirar encima, es un quilombo. Digamos, no es inteligente, digamos, hacer eso. No es una pelea de boxeo, que el boxeador va llegando al ring. Sí, dice, ¿qué querés, pela? Ya nos comimos a los correctos todos esos. Entiendo, igual no estoy diciendo, me parece raro. O sea, no sé si... Sí. Pero bueno, es una campaña diferente. Pero me parece innecesario que se meta ahí en el medio de ese quilombo al pedo, cuando puede salir detrás del escenario y compartir con la gente igual. Mirá lo que le falta para llegar al escenario, aparte. Es eterno, boludo. A paso de tortuga. De tortuga a la U. Ahí ponen bien en pija mi presidente, pone Facusaco. Es un sí, muy parecido cuando... ¿Te acordás cuando volvió Cristina, que fue candidata en las elecciones intermedias del 2017? Si no me equivoco, fue a la cancha de Racing y también le pusieron una musiquita. Sí, sí, a los kirchneristas también les gustaba. Sí. Pero bueno, este es como más disruptivo el estilo, ¿no? Es como sí, pues te ponen un video. Es más disruptivo por el estilo, la onda.
Atoman dice, demasiado circo para mí, esto es un circo, no quiero imaginarme lo que va a ser gobernando estos flacos. No sé, me imagino que si con la investidura presidencial se va a tranquilizar un poco, me imagino que no va a dilapidar la plata de nuestros impuestos en hacer este tipo de shows, ¿no? El kirchnerismo habla de mística y está todo bien, Milei pone música épica y está todo mal. No, boludo, no es que está todo mal, estoy diciendo que es raro, no estamos viendo ahora un show kirchnerista, estamos viendo esto. Y tampoco nadie dijo que estaba bien. Claro, y tampoco dijimos que estaba bien que el kirchnerismo tenga su mística. Claro. Digamos. Ellos aparte se pueden crear la mística que quieran. Pero hoy, con el más del 100% de inflación y con Massa encima de candidato, no van a cosechar muchos votos. Pero bueno, ahí vamos a ver cuándo llega el escenario. Va a llegar agotado el escenario este chabón. La matanza. El que cree en profetas está condenado, dice Rigodolfo. Altos conciertos tiraron. Pelado, entiendo que lo veas raro, pero lleva con esa intro y la forma de entrar al señor desde sus inicios de campaña. Sí, está todo bien, pero no. A ver, no te voy a decir, oh, es raro, me da miedo su gobierno y qué sé yo. Entiendo que es un show para la gente que está ahí y demás. Pero bueno, para mí me parece raro, soy un viejo, boludo. No me meo todavía, pero soy un viejo. Ahora le bajan el video a Milei por la música. No, yo por eso la muteo, porque ya tengo experiencia en que me baneen, que siempre me estén cagando. Ahí llegó, ahí llegó. Ahí terminó. ¿Cómo le la costó, música, boludo? Volví a empezar. Sigue. ¿Ves que el chabón, boludo, canta? Ahora hace poco estaba circulando el video ese de que está soplando una velita de esas que no se apaga y que empieza a soplar como un loco a la vela en un programa. ¿No lo vieron? Estaba desquiciado. Como el chabón es raro y tiene estas cosas, o sea, lo usan en su contra, obviamente, ¿no? ¿Quiénes serán esos? Que está medio pixelado, no se ve bien. Mucha gente, boludo. Lo vive como fan de Taylor Swift. Me tienen podrido con todo lo que hablan de Taylor Swift y los Swifties y el efecto Taylor. Me tienen las pelotas llenas con eso, boludo. Como si en otras épocas no habría cantantes que eran globales, ni siquiera existía internet. No sé, Madonna, boludo, los Rolling Stones, los Beatles. ¡Ah, el efecto Taylor! Ahí está, pela. No, todavía está en la música. Lo estamos viendo aparte, boludo. Me decía, está pela como si no lo estuviera viendo. Lo tengo acá en la pantalla. No, que yo... Porque había escuchado como que bajó un poco más la música. Ah, mira, ahí está la tía Fátima. La hermana. Ahora parece Santi Maratea, ¿te imaginás? La abandonó a Pato. ¿Está la hermana? Y sí, está ahí con la hermana. Cométela, mire. Sigue cantando. Sí, sí. Está sacando la hermana va a terminar siendo la primera dama, o se le iba a dar cargo a ella, o sea, el cargo entre comillas, ¿no? Me imagino que ahora va a ser Fátima, si es que gana, ¿no? Todavía no ganó, tiene que sí. Pero bueno, va a ganar. Ahí parece que va. Sí.
¿Qué le dice? ¿Qué pasa? Ah, le estaba mostrando que estaba Fátima. Qué boludez. Aparte me da gracia porque tipo Fátima la conoce hace qué, 3 semanas, boludo, y ya es el amor de su vida. Es como mi primo Dani, boludo. Conoce una mina y ya se quiere casar. Es Ross. Es Ross de Friends, boludo. Son Perón y Evita, tía Stevie Beef. Ahora vos mirá la diferencia con el cierre de campaña en el geriátrico de Bullrich. ¿Esa es la periodista de TN? Pagano, sí. No, no estaba de TN, estaba en A24 y después la rajaron. Ah. Antes estaba en TN, güey. Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. ¡Qué boludo! Corrió la casa sin entender. Panic show a plena luz del día. Por favor, no huyan de mí. ¿Qué show que hace, boludo? Hablale al país, boludo, que tiene que ver si te votan todavía. Toda la casta es de mi apetito. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Es muy millennial la campaña, ¿no? Y ahora empieza. Bueno, según Milton Friedman. Que el domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar. Ponga huevo, huevo liberales, ponga huevo, huevo sin cesar. Que el domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar. ¡Vamos! Primera vuelta a la puta que lo parió. Primera vuelta a la puta que lo parió. Va a tirar todo el cancionario, boludo. Primera vuelta a la puta que lo parió. 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 Tiene el momento, el chabón tiene. En vez de chocolatada, toma tiene, tornillo. Tiene el empuje, boludo, del ganador, aparte, boludo. Es otra la. Es otra. Vos fijate toda la gente que está ahí. Muchas gracias. Es otra la energía, boludo. Tan felices los otros. Pero es tan... otra la energía, te das cuenta que es otra la energía. Más allá de si te gustan, si no te gusta la ideología, si el show me parece raro. Muchas gracias. Es un búnker, boludo, un cierre de campaña de alguien que está ganando, boludo. O por lo menos se percibe así. Los que están presentes hoy en esta verdadera fiesta, que es nuestro cierre de campaña para las próximas presidenciales. Probablemente hayamos pasado el desierto de los 40 años para llegar a la libertad. Lo del desierto, lo de la historia de Moisés, porque no entendía. Richie es mi traductor bíblico. Él estuvo vagando 40 años en el desierto y llegó a la tierra prometida. Es que también esto me parece muy similar a lo que me hizo Irbianchi el fin de semana en el Argentina Gaming Show. A cada uno. ¿En qué? De los que han sido parte de esta epopeya. Después te cuento.
de los que hemos sido los socios fundadores de La Libertad Avanza. Mi querida candidata a vice, Victoria Villarruel. Y mi queridísimo amigo, Ramiro Marra. No, no. Es el pelotudo de Marra. No podés tener a Marra en ningún lado, Milei, es impresentable. También quiero darle las gracias a los que, sin estar... ¿Y Píparo? ...en la trinchera y a la vista de todos, contribuyen de manera enorme para que este movimiento liberal no solo sea un fenómeno de barrio, no solo haya sido un fenómeno a nivel nacional, sino que además somos un fenómeno mundial. ¿Cómo pueden bancar a Marra? No lo puedo creer, boludo. No tiene nada bueno Marra. La verdad es que es histórico lo que hemos logrado hasta ahora. Tengan presente que somos la expresión liberal que ha sacado el porcentaje más grande de la historia. Eso es cierto y es muy loco. Hemos salido primero. Somos una estructura outsider, outsider. ¡Y les ganamos a todos! La crisis de los 50. No, es muy loco. Es muy loco que aparte haya llegado con una ideología que en Argentina estaba cancelada después de los 90. Es impresionante pensar dónde estábamos ahora, a la luz de donde estábamos hace 2 años. Estos logros enormes, donde todos hemos hecho un esfuerzo importante. Nada de todo esto hubiera sido posible sin la ayuda, sin el trabajo enorme de la persona más importante de este equipo, que es el jefe, Karina Milei. Qué raro, boludo. Qué raro que es todo. ¿Qué quiso hacer esa periodista? ¿La agarró de la mano y la como quiso, la quería llevar adelante? La quería llevar ahí adelante y se ve que no quiere la mina. Recuerdo que en una nota un periodista me preguntó qué porcentaje tenía y le dije 99%. Y me dijo, ¿no está exagerando? Le dije, sí, 1% para mí es mucho. Y también hay una persona que es muy importante, pero es tremendamente tímido, a quien también le debemos mucho, y que, sí, bueno, Conan también, Conan Murray, Milton, Robert y Lucas, los mejores estrategas del mundo. Pero quiero agradecerle a una persona muy importante, que su enorme humildad hace que siempre esté detrás de las sombras, pero que ha ampliado la familia y ha traído un nuevo integrante a la familia. Así es que, si bien el papá no lo reconoce, digamos, si no quiere mostrarse en público, ¡bienvenido, Conrado! ¿Quién?
¿Quién es Conrado? ¿De qué está hablando? ¿De qué están hablando, boludo? ¿Quién es Conrado? Ustedes saben que... Fátima está embarazada o algo así, no lo entendí. ¿Quién pija es Conrado? ¿Alguien me puede contestar? Y hace unos años ni consideraba la posibilidad de tener que meterme en este barco. Macri, ponen en el chat, qué hijo de puta. Yo recuerdo a fines de 1998... Estábamos... ¿Eso qué? ¿Conrado Soprano, boludo? ¿Quién? No entendí, boludo. Hasta el momento pareciera liberal en ese momento. Y estábamos haciendo una fiesta en New York City y vino... Y vino nuestro máximo prócer de las ideas de la libertad, que además hoy tuvimos el privilegio de tenerlo aquí exponiendo, Alberto Venegas Lynch, hijo. Y recuerdo que preocupado me dijo, pero usted no se va a meter en esto, ¿no? Mire que lo necesitamos en la batalla cultural. Y yo le dije, profe, ni en pedo, esto a mí no me gusta. Mire dónde estamos. Mire lo que es el orden espontáneo. Pero los hechos demostraron que si los argentinos de bien no nos metemos, los políticos... Sí, en cualquier momento sale Macri y también le agradece. Yo recuerdo... que arrancaba el actual gobierno y un impresentable de origen radical, como no podía ser de otra manera, ¿quién carajo es Conrado Hughes? No, no soy radical, boludo. En el fondo tienen algo de espíritu populista, como saben las canciones que me gustan, ¿eh? Y ese personaje siniestro llamado Leandro Santoro. Uy, la ligó Santoro. ¿Por qué lo odia tanto a Santoro? Él es medio un boludo, pero tampoco para odiarlo tanto. Que volvió a las sombras. Se paseaba por los programas de televisión pidiendo. Santoro se prendió fuego solo bancando tanto a Alberto durante tanto tiempo. ¿Estás a favor del robo vos, Carlos? Y en ese devenir que llevaba el señor Leandro Santoro por la televisión, pedía por la censura de los liberales. Decía que éramos peligrosos y que teníamos que ser callados, que se nos tenía que correr de la televisión, que era una irresponsabilidad darnos espacio en el prime time. Eso dijo Santoro. Y frente a eso... nos dimos cuenta que la batalla cultural se estaba agotando. Y cuando empezó a mermar la cantidad de liberales en los medios, al menos yo me di cuenta que era el momento de meternos en el barro de la política, porque si no, estos colectivistas nos iban a llevar puestos. Y aquí estamos, nos presentamos, le dimos batalla y le vamos a ganar. Porque si aquellos que queremos una Argentina distinta no nos involucramos y no participamos,
todo va a seguir igual y cada vez vamos a ser más pobres. Por lo tanto, pongamos este freno a los empobrecedores de siempre. No sabía eso de Santoro, guachín, en el 2020. Como hemos dicho, la cagó un poco ahí, ¿no, Santoro? A lo largo de esta campaña. ¿Se puede decir que Santoro inventó a Milei entonces? ¿Medio que los que odien a Milei tienen que ir a pegarle a Santoro? Este modelo solo conduce a un lugar. Conduce a convertirnos en la villa miseria más grande del mundo. Por lo tanto, estamos frente a un momento histórico de hacer el punto de inflexión. Cuando nos metimos allá por el año 2021, hicimos un acto en Plaza Holanda que para mí va a ser recordado como el acto que cambió el destino de nuestra nación. Hicimos un acto donde recitamos los principios fundamentales del liberalismo, principios que durante décadas habían sido olvidados, bastardeados, desfigurados en manos discrepulosos, mentirosos y ladrones de la política. Principios que se negaron para justificar el modelo de la casta, este modelo empobrecedor que nos lleva a la miseria a todos y solamente permite progresar a los políticos. Un modelo que destruyó nuestra moneda, un modelo que generó 20 millones de pobres, un modelo que convirtió a nuestro país en un baño de sangre. Por eso, esos principios se resumen de manera perfecta en la famosa frase de nuestro máximo prócer de las ideas de la libertad, el queridísimo profesor Alberto Venegas Lynch, hijo, y que dice: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Un modelo cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia entendida como libre entrada y salida, la división del trabajo, la cooperación social, donde solamente es posible ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Y para aquellos delincuentes de la política que dicen que esto es un salto al vacío, ¿qué salto al vacío me hablan si aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos? Si el decir más bajo de la distribución está 11 veces mejor que su par en el país reprimido, que además los que son pobres en el país libre están mejor que el 90% menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Y como si fuera poco, la gente vive 20% más. ¿De qué salto al vacío me hablan? ¡Es el salto al vacío de ustedes, chorros empobrecedores! En definitiva, lo que queremos es volver a abrazar las ideas de la libertad, las ideas de un prócer como Echeverría,
que se resume todo el ideario que hizo de nuestro país un faro de libertad para todos los habitantes del mundo. Eso es, en esencia, nuestra propuesta. Más allá de lo que digan aquellos que necesitan que siga vigente el statu quo, porque ellos son los que se benefician de esto. Más allá de lo que digan todos aquellos que abrevan en este sistema empobrecedor, o lo que hemos llamado la maldita casta, o casta. Esa casta que no solo se compone de los políticos ladrones, también está formada por los empresarios prebendarios, está formada por aquellos sindicalistas que entregan a sus trabajadores. ¡Bienvenidos los periodistas y micrófonos ensobrados! Que junto a esos profesionales que tratan de darle una pátina científica a la religión del Estado, que juntos a los periodistas y los micrófonos ensobrados son cómplices de este sistema empobrecedor, junto a los políticos chorros, a los sindicalistas, digamos, que entregan a los trabajadores y a los empresarios prebendarios, en contra de todos los argentinos de bien. No lo puedo poner en por dos, está en vivo, boludos. Nuestra propuesta es volver a abrazar las ideas de la libertad. Ni más ni menos. Hasta ahora más o menos lo de siempre, hasta ahora. Las ideas de la libertad. Esas ideas plasmadas en la Constitución de Alberdi de 1853 y puesta en marcha a partir de 1860, donde de ser un país de bárbaros en 35 años, nos convertimos en la primer potencia mundial. ¿De qué salto al vacío me llaman? ¿De qué están hablando? Lo único que se van a caer al precipicio son ustedes, los chorros de la casta política. Sin embargo, hoy estamos frente a la misma disyuntiva de aquel momento. Podemos continuar por este camino, un camino que es seguro que nos hace pobre. O podemos volver a abrazar las ideas de la libertad, que son las que hicieron de Argentina una potencia mundial, y que volviendo a hacer lo mismo como lo hicimos en aquel momento, podemos volver a ser una potencia mundial. En el lapso de 15 a 20 años podemos ser un país como Italia, como Francia, como España. Entre 20 y 25 años ser como Alemania. En 35 años ser como Estados Unidos. Y en 40 años ser como Irlanda. ¿Por qué me van a decir que no se puede? Si otros lo hicieron, nosotros también. Y en 60 somos como Córdoba. Claro. Por eso, esto... ¡Epa! ¿Estamos cosechando con los seguidores? Por eso... Por eso, si nosotros queremos, gobernadora... Ahí está Píparo, que le estaban buscando.
si queremos reconstruir. Bueno, Ramiro, vos también, dale. Oh, dale con Marra, la concha de tu madre, Marra, la concha de tu madre, Marra. Empezaron a buchar. Lo odio a Marra, boludo, lo detesto. Por eso, lo hizo sin gana, Milei, igual, si lo nosotros... llamó sin gana. Dale, Marra, vení, la concha de tu madre, dale, Marra, vení, sí. Dale, ahí está, dale, tomátela, dale, chao. Manda el gobernador quien necesita la capital. Callate, idiota. Marra, boludo, lo... Amarra, el Dipi. Están todos. Están todos ahí, boludo. Petri, ¿dónde estaba con Bullrich? Por eso... Estaba en la caja, boludo. Estaba en la caja, Petri. No lo sacaron de la caja. Como decía Alberdi, nuestro padre fundador, recordemos a nuestro pueblo que la patria no es el suelo. Porque tenemos suelos hace siglos y solo tenemos patria desde 1810. La patria es la libertad, es el orden, la riqueza, la civilización organizado en suelo nativo. El domingo tenemos la oportunidad de volver a tener patria, de nuestro suelo deje de ser tierra fértil para los políticos corruptos y que sea una tierra de oportunidades para todos aquellos que quieran progresar en base a su esfuerzo. Naturalmente, cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar. Ponga huevos liberales, ponga huevos sin cesar. Menos mal que eras bilardista. Cueste lo que cueste, sí, te quedas por ganar. El domingo tenemos que ganar. Naturalmente, sabemos que a muchos, aun cuando quieran usar el rótulo del cambio, el cambio no les gusta. Sé que tienen miedo o no están seguros a animarse a cambiar. Solo lo hacen desde la forma. Por lo menos el Dipi lo apuramos a Julia, el otro boludo. Los invito a preguntarse qué país quieren. ¿Voto en blanco o a Schiaretti, guachín? Ya lo dije varias veces. Si quieren el país de la pobreza, de la inseguridad, de la inflación, de la corrupción, el país de la decadencia que hemos vivido durante décadas. Este es mi presidente. Vamos, mi de cajo. Viva la libertad. Alternativamente. Mutealo, el Rusia. País de la libertad y de la prosperidad que alguna vez supimos tener. Ya está, jefe. Les planteo la pregunta de un modo distinto, tal como es parte nuestro eslogan de campaña. ¿Ustedes creen que una Argentina distinta es posible con los mismos de siempre? ¿Ustedes creen que si seguimos haciendo lo mismo vamos a poder tener resultados distintos? Por lo tanto, seamos claros, hay gente que no quiere cambiar, hay gente que se beneficia de este sistema, hay gente que quiere mantener el status quo. A esa gente le decimos que no nos voten porque no nos interesan, que se queden con el fracaso y la decadencia. Es decir, esos que dicen que tienen miedo al cambio, que hablan del salto al abismo, si son parte de esos que quieren mantener el sistema empobrecedor, tienen otras opciones políticas, tienen a los tibios, tienen a los empobrecedores, tienen la máquina de destruir valor. Ahora bien, si ustedes consideran como yo que hay algo profundamente injusto en este país, si ustedes ven como yo la impunidad y la justicia, entonces, si ustedes quieren cambiar este sistema decadente, a ustedes sí, quiero pedirles que me acompañen con el voto.
Pero, tal como he señalado en tantas veces, a tomarme Conrado. Yo no les quiero pedir el poder para que me lo den a mí. Quiero que me acompañen con el voto para poder devolverles el poder a ustedes, para que vuelvan a ser ustedes los propios arquitectos de su propio destino, para que seamos libres, para que seamos prósperos. En definitiva, no nos resignemos a que nada cambie. No nos resignemos a ser cada día más pobres. No nos resignemos a que nuestros hijos se tengan que ir de nuestra patria. Fiscalizar. Es cierto. Necesitamos fiscalizar. Necesitamos redoblar los esfuerzos en la fiscalización. Y si además mucha gente que no fue a votar decide hacerlo, es probable que podamos ganar en primera vuelta. Sí, está full, evidentemente, hay mucha gente. Por eso... Ya, hasta habla como Menem, dice. Que podemos cambiar, podemos crecer. Podemos volver a ser la tierra de oportunidades que supimos ser. Hay esperanza. Solo debemos volver a abrazar las ideas de la libertad. En un geriátrico. Por eso. En un sótano oscuro. Este domingo. Frío. Este domingo hay elecciones olor. En nuestro país. Son las elecciones más importantes de los últimos 100 años. Y si me permiten editar. 107. Por eso quiero decirles, vayamos a las urnas, vayamos a votar, no se queden en sus casas, lleven a sus hijos, lleven a sus padres, lleven a sus amigos, lleven la esperanza en el corazón, porque Argentina tiene futuro, pero ese futuro existe solamente si ese futuro es liberal. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Muchas gracias! Bueno. Bueno. ¿Qué decir, no? Ni fu ni fa. No, a ver, me parece que eso... Sacando el inicio. Hace todo este show. Después, bueno, más o menos siempre dice lo mismo. Ya lo escuchamos mil veces. Claro. Ya sabemos, ya conocemos su propuesta y demás. Hay una clara diferencia con el búnker de Bullrich. El búnker de Bullrich era oscuro. Era como... Realmente parecía un búnker, boludo. Un sótano lleno de gente grande que ni siquiera podía aplaudir. Impresentable, acá ves variedad etaria, variedad de clases sociales, o sea, hay gente. Ves que, mucha bandera. Sí, ves gente que aparte que está contenta, que está ahí, digamos, con ganas. Hay otra onda. Yo creo que. Me parece que Milei tiene que estar muy cerca de ganar en primera vuelta. Aprovechó bien la centralidad que le dio a ganar las PASO. Me parece que Bullrich se desinfló muchísimo eligiendo a Melconian, después con los audios de Melconian, no le puede salir gratis el tema de que no lo hayan tratado en ningún medio. Massa con la economía todos los días tiene que estar perdiendo votos, es imposible que Massa tenga un buen papel. Entonces, y me parece que Schiaretti le saca voto también a Massa. Hay un voto peronista que se le va a ir a Schiaretti porque es más centrado, es más, o sea, lo ves mejor. La verdad que tener que votar a Massa si sos peronista es un bajón. Y los de voto de Grabois, no sé, no creo que se le vayan todos a Massa. Yo creo que Bregman, aparte de que hizo un buen papel en los debates, va a captar más de ese voto de izquierda. Yo no creo que gente que votó a Grabois convencida
se banque votar a Massa. Me parece que no va a pasar. Me parece difícil. Me parece difícil que Massa o que Bullrich hagan un buen papel en esta elección. Me parece que va a haber bastante voto en blanco también. Y no creo que mucha más gente de lo que fue a La Paso vaya a votar. ¿Cuánto puede ir más? ¿Un 5% más? Una locura sería un 10% más. Y de esa gente que no fue a votar porque no le gusta a ninguno, ¿va a ir a votar a Massa o a Bullrich? ¿Tanto miedo le van a poner a Milei con esta situación económica? Me parece que la tienen muy difícil. Y bueno, Bullrich se desinfló mucho, por eso uno pensaría, bueno, que si no llega a ganar en primera vuelta Milei, sería un balotaje con Massa. Pero sería también un balotaje entre Milei y Massa. Es imposible que la gente que apoyó a Bullrich vaya por Massa. Me parece que perdería Massa ahí. Me parece muy difícil que en un balotaje Milei pierda con Massa. En esta situación económica, después yendo a un balotaje, falta un mes más para más quilombo con el dólar, más quilombo económico. Sería, me parece, muy, muy difícil. La tienen muy difícil. Así que yo creo que no, yo creo que Milei tiene que estar entre un 35 y un 40%. No, si supera un 40%, sí, me sorprendería un montón. Va, me sorprendería un montón. Me parecería que loco. A ver, es muy loco que en este país, que en el 2001 pedían que se vayan todos después del colapso de lo que fue la convertibilidad y el desastre que hizo la Alianza, que durante tanto tiempo el liberalismo, el neoliberalismo, Menem, Cavallo, hayan sido mala palabra. Nadie, ni en el programa más conservador lo dejaron hablar de Menem. Y que haya aparecido Milei, y que en estos años, siendo en principio un personaje raro en la televisión, que se peleaban intratables con distintos bizarros que había ahí, haya generado un partido y haya llegado hasta donde llegó. Digamos, yo hace 2 años que hice los primeros videos en donde veía que esto era una posibilidad, porque veía la mediocridad de la política y que una gran parte de la sociedad había visto fracasar al kirchnerismo y al macrismo muy rápido. En los últimos 8 años vimos fracasar a los dos modelos que supuestamente son opuestos. Y la política se había acostumbrado a ganar elecciones sin dar propuestas, solo con eslogan y boludeces. Y realmente no supieron cómo reaccionar a un tipo que empezó a dar propuestas. Y como pensaban que esas propuestas no iban a prosperar porque era algo que en la sociedad estaba tapado, cancelado, los chabones se dejaron estar y siguieron hablando boludeces, no entendieron cómo era la aduana dinámica, no entendieron las redes, no entendieron a la juventud, no entendieron los reclamos de la sociedad. Y hoy las únicas herramientas que tiene Cambiemos o Massa son darte miedo por Milei o por esto o por lo otro, pero no te siguen sin darte propuestas. Siguen sin decirte, porque Massa te puede prometer lo que quiera, pero es muy difícil que le puedas creer a Massa cuando hace 4 años que él es gobierno, que hace 2 años o 1 año y medio que es ministro de Economía, todo lo que no pudo hacer. ¿Por qué va a poder hacerlo mañana? ¿Qué opino de la Agenda 2030? Que es un chamullo la Agenda 2030. Hay un montón de pelotudeces que toma acá el progresismo que por eso pierde elecciones, que son boludeces y banderas impuestas de Occidente, estúpido, en donde te dicen Argentina tiene que entrar en la Agenda 2030, que el calentamiento global, y la Argentina no emite nada en comparación con las grandes potencias. Son ellos los que contaminan el planeta, no nosotros. Entonces que ellos hagan los cambios, que son países ya desarrollados, que paguen esos costos, y después cuando nosotros podamos lo hacemos. Pero nosotros no influimos en el calentamiento global. Lo que emitimos Argentina y Sudamérica es ínfimo en comparación al resto de lo que hacen las potencias del mundo. Entonces hay un montón de boludeces que compran con un paquete cerrado de la Agenda 2030, el Foro Económico Mundial y todas esas boludeces que no tienen nada que ver con nuestro continente y con la Argentina. Entonces, ¿queremos cuidar nuestro medio ambiente? Si el kirchnerismo o el macrismo realmente pensara en el medio ambiente, no te pondría de ministro de medio ambiente al Rabino Berman o al boludo de Juan Cabandier. No tiene la más puta idea, no compraron un avión hidrante. ¿Por qué no empezamos por cuidar nuestros ríos? ¿Por qué no empezamos a comprar aviones hidrantes para que no se nos incendien nuestros bosques? No, porque son todos negocios inmobiliarios de los políticos que son socios con otro chorro que prenden fuego las cosas para hacer de punk country y demás y qué sé yo. Entonces no rompamos la bola. No rompamos la bola. Dejémonos de joder.
Así que bueno, guachines, creo que eso es todo por hoy. No vamos a seguir viendo a Schiaretti, ya me cansé. Capaz que lo seguimos viendo mañana o seguiremos viendo algún recorte mañana o en lo que sigue de la semana. Así que bueno, guachines, nos vemos. Espera. ¿Qué Rusia? No, quería comentarle a la gente que es miembro del canal que se unifique con Discord, así. Ah, acá los chicos prepararon un montón de cosas nuevas en el canal, en los canales de Discord. Todos los que sean miembros del canal, si vinculan su cuenta de YouTube con Discord, van a poder tener acceso ya directo. El viernes es el programa de miembros, ya ahí está puesta el horario y la fecha. Así que, bueno, el viernes nos vamos a cagar de risa. Nos vemos, guachines.